Tú estás conmigo, todos están conmigo, todos están acá en Escuela de Cocina, por supuesto. Hola, Gaviño, ¿cómo estás tú? Hola, los silenciados. Hola, Fabita. Hola, chiqui. Hola, los viejos todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? El Pela, todos allá. El de la Jimmy. Hola, mi amor. ¿Cómo andan todos? Bienvenidos a Escuela de Cocina, por supuesto, hoy. Semana de la dulzura, Muquiaquio. Sí, claro que sí. Todos hoy a besuquear, muchachos, ¿eh? Una golosina por un beso. El beso seco. Quiero que me des el beso seco. Me enamoré de ti. De ti. Sí, beso a beso. Hoy, si quieren golosina. Si quieren golosina, el beso seco. Muy bien. Arranca Paco con algo. Ay, qué cosa rica lo de A ver, Paquerli. Chicos, hoy la semana de la dulzura te la estoy debiendo, ¿eh? Bien, amigo. ¡Feliz día, locutor! ¡Gracias, amigo! No se lo banca más, pero bueno, lo saluda. Cuando aprendés a hablar de a uno a la vez, ¿eh? Estaría bueno. Sí, usted también, sobre todo. Que los viernes cuando no vengo bastante hablan, ¿eh? Sin pisar, ahí vamos. Chicos, qué difícil todo. Chicos, semana de la dulzura, sí. Preparo algo que justamente no sería dulce. El cartel de la dejé la etiqueta, ¿viste? Yo soy Paco, chicos. Eso para que la gente de la calle sepa para tu nombre. Para que no nos equivoquemos. Chicos, yo soy Paco. Coco está allá. Claro. No sabe venir con cartel, me parece. Sí, me parece muy bien. Mira lo que tengo acá. Un disco hermoso, relleno de sabor. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Un osobuco. Pero atención, pues esto no me quedo acá. Hay de todo para jugar. Gracias, Nico, por cortar el pancito. Se acompaña con unos pancitos de cerveza negra. ¡Epa! Chicos, prepárense. Y mira acá lo que tengo. Mira acá lo que tengo para jugar un poquito. No, me vuelvo loco. Un chimichurri que luego va a pasar a ser una mayonesa de chimichurri. ¡Mayochurri! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo, A vos te hago uno, Nico, solo de mayonesa. Ah, según acá, Gabito, es churrinesa. ¿Qué dice? Churrinesa. Ah, churrinesa. Muy bien, Me gustó, Gabito, Me voy a robar esa, cuando sea grande, quiero ser como vos, Paco. Dale, cuando quieras te llamo por teléfono. Pancito de cerveza negra estamos haciendo acá. Mirá lo que son estos pancitos. ¡Qué hermoso! Y hablando de cerveza, acaba de llegar el negro. Acaba de hacer su ingreso. Es negro. Hablando de cerveza. Llamaron de cerveza negra, apareció negro. ¿Qué haces, negrito? ¿Todo bien, vos? Hola, negrito. ¿Todo bien, vos? Hola, mi amor. No está cerrado ya. Ay, Jimena. Qué cosa linda. Muy bien. No quedó nadie, amigos. No quedó nadie. Ahí está un sanguchito, mirá. Muy bien. Qué lindo. Conseguí una feta de queso, amigo. Te hago uno de jamón y queso, si querés, Nico, para vos. Uno de tomate. Hacé uno de tomate solo. Solo tomate, vale. Para tomate y churrinesa. Claro. Yo tengo para que pruebe acá. Yo le doy para que pruebe acá. Ya la pensé. Hoy dale. Obvio. Dale para que pruebe. Yo abro toda la tranquera, bebé. ¿No vas a comer, amigo? Come, Paco. ¿Pruebo? Sí. Dale, pruebo, Pruebo. A ver, me botealo todo. ¿Crees que poner la puntita del tomate? No, gracias. ¿Cómo hace correta? No. Ay, qué bueno cómo comparte. Sexy, atrevido. Yo no voy a hacer nada por la duda. Guarda ese buco. Es verdad, está muy guardaparque soy. Es verdad. Mirá, la agarra con los dos deditos. ¡Hola, amigo! ¡Oh, qué cosa rica! ¡Qué bien! ¡Hola, amigo! ¡Me voy a mi casa! ¡Hermoso! El guardaparque es Paco, vino el día de hoy. El guardaparque es inejecutiva. Yo sigo en modo ejecutivo. Sí. Te cuida la Lerce, te cuida la Araucaria. Te cuida el bosque. Muy blanco. ¿A vos te salió bien la reunión con el directorio? ¿A vos? Sí, ¿no? ¿Cómo está Cala hoy? No, hay cosas que voy a tener que filtrar porque me parece que hoy está muy bien. Sí. Está encendido. Y hoy la Maru de la People va a entregar la golosina, así como te lo digo. Sí, Mirá. Acá estoy porque en la semana de la dulzura en Escuela de Cocina lo festejamos así, con Tuti. Y te voy a enseñar todo esto que ves acá. Muchas de estas golosinas te las voy a enseñar casera, fácil, rápido. Y bueno, voy a arrancar con una bananita, ¿qué te parece? Ay, sí, bañame la bananita. Vamos a arrancar bañando una bananita. Sí. Que me encanta, soy medio fan, me hace dobla la banana. Soy fan de la bananita Doll. Qué difícil. Doll. Qué difícil va a estar la golosina. Tenemos que prestar atención porque quiero enseñar casi todas las que están acá, así que... Vos sos la que se distrae, ustedes dos son el peligro. Claro, autodecítelo. La voy a acostar por acá, mirá. Sí. Ahí. Mirá qué loca. La arrastró la banana. Te voy a enseñar todo, las bananitas, los bocaditos de maní. Te voy a enseñar también a hacer el bocadito este de dulce de leche muy clásico. Qué bien que me estoy portando. Así que todo eso no te lo pierdas porque... Muy bien. Todo lo doy. ¿Y van a poder probar acá todos de acá? Eso tiene una condición, porque hay un reglamento por esta semana. Reglamento. Pues ya los anduve muchos ahí merodeando. Depende del tamaño, es lo que tenés que dar a cambio. ¿Qué? ¿Cómo?
Chau. Una golosina por un beso. Esta barra... Estamos haciendo un programa de 1810, ¿no? No, una golosina por un beso. Esta barra no, es carísima. Eso. Tenés casi para todos los días de la semana y más. Es carísima, así que vayan ojo. Pensando cualquiera. Yo pensé que era un bombón por un beso. Sí. Claro, no, pero esto es un montón. Bueno, dos besos. Esto más que un beso tiene que entregar una propiedad. Una propiedad. ¿Lo querés? Chicos, bueno. ¿Lo querés? Toma. Chicos, y lo tenemos al Coco que tiene la olla. ¡Upa! Sí, yo te traje una olla muy grande, Marta. Mirá, porque tengo acá... Sí. Sí, horno todo, te digo... De esas recetas que hago yo, ¿viste que tienen 500 pasos? Sí. Con lo que tenés en casa. No, pero esto es bastante sencillo. Es un rótolo, mirá qué bello. Es un rótolo gratinado de calabaza, espinaca y ricota. Esto lo puede comer Nicolás. Feliz día, Nicolás, en el Día del Locutor. Esto lo puedes comer, te lo dedicamos. ¿Quieres probar un poquito o no? Me encantaría, Pocha, me encantaría. Lo veo caliente, lo único. Está mucho caliente, como dice mi sobrino. Está mucho caliente. Está mucho caliente el rótolo. El primero siempre es difícil, ¿eh? Sí, lo tenés el tuto, el rótolo. ¿Le pongo dos? Y bueno, poneme dos con un bocado, creo que sería. Bueno. Tomá, pero no te quemes. Uy, Pocha. No te quemes, pará. Vamos a probar esto. Sí, no te quemes. Soplalo. ¿Este rótulo es ese que está ahí? Es ese que está acá. Mostralo. Esto que está acá, se mete acá adentro, de acá sale. Como un clavado se hace, ¿tú? Claro. Y después de eso, vamos a mostrarte cómo llegamos a eso. Es una linda tarea, ¿eh? Para el fin de semana, que va a haber un frío de la repisa. Se viene. Guarda, ¿eh? Soplala bien la porción que... ¡Uy, no! ¡Se quemó! ¿Sopló la qué? ¿Tenés que hablar en la reunión de directorio o no? Hidratate, toma. ¡Agua! ¿Sí? Se quema. Escupilo. Se me pegó al paladar, te digo. La turbinita. Qué hermoso todo. ¿Bien? Te digo, una cosa riquísima. Dejalo enfriar al rótolo. Sí. Se siente, ¿eh? Para el día de los 0 grados. Claro. No, te llega, te digo, me llegó como hasta la... Me calentó la Pocha. No, listo. a él le digo la Pocha. Qué hermoso todo, ¿eh? Este rótolo muy lindo. Lindo rotolino. Muy lindo rotolino, ¿eh? Un rótolo para toda la fría. También se podría hacer con distintos rellenos, sí, ¿no? Sí, contar. Vamos a contar después los rellenos posibles. Qué hermoso. Y una cacerola. Buscate una cacerola grande, Mabel, anda pidiendo la cacerola. Viste que a veces uno embala las cacerolas grandes. Las tiene arriba en algún lugar que no las usa. Exactamente, anda bajando la cacerola. Sí. Muy bien, ahí y bienvenidos estamos. A la tarde la tarde de la dulzura. Yo quiero que me des... El kiosco de Corbeto. Bueno, vamos a arrancar con estas golosinas. El kiosco de Corbeto está abierto 24 horas. Sí, contesto a todos mis alumnos 24 horas. Mirá, muy bien. 24 horas, así que sí, abierto todo el día. Perfecto. Vamos a empezar con estas golosinas. Sí, anoten, porque son muy fáciles y las van a poder hacer en casa. No con muchos ingredientes, es lo que hablamos con Nico para que lo puedan hacer todos. No tiene ese mezquedo de amonio, triquidón, ¿viste esas que tienen todas las golosinas? No sé dónde las conseguís. Bueno, mira, ¿qué tengo por acá? Por acá tengo pasta americana. Sí. Ojo, porque muchos se confunden la pasta americana con el fondant. No es lo mismo. No es lo mismo. El fondant es una pasta de azúcar, la pasta americana es la pasta clásica que usamos para forrar las tortas. ¿Sí? Le damos un beso a Silvio, que estaba el otro día en sex. Sí, pero después tuvo... ¿Tuvo problemitas? Sí. Uy, le agarró un... Se ve que fue mucho. Fue un montón. Para él. Y porque pasaban acariciando por ahí las zonas. Alto voltaje. Sí, bueno, 250 de pasta americana con 50 gramos de chocolate, chicos. Ahí mira. Chocolate blanco le vamos a poner. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Que va a empezar a solidificar la pasta. Si no, la pasta va a tener ese toque medio así blandito. Claro. Que tenés cuando forrás una torta. Y un poquito de colorante amarillo. Sí. No le pongas mucha cantidad. Esto lo vas a ir... Claro. Una banana fluorescente. Claro. Y yo lo que hago con el colorante, fíjate que lo envuelvo, ¿ves? Voy como envolviendo el colorante para no tocarlo. Entonces, de esa manera no te manchas tanto. Bien. Y le vamos a poner, obviamente, una esencia. Vos me vas a poner pero nada, Jimé. ¡Upa! La banana de Brasil. Tenía guantecitos acá. Creí que no había. ¿Ahí?
Ay, ¿cuánto le pusiste? No te vi. No, un chorrito, oh, mini. Ay. Chorrito fue. ¿Quieres probarte una? Una bananita. Una bananita, me pego una bananita. Pero le tenés que dar un beso. Esta es como el chavo que... Y sí, chico. Es bananita que sabe, es de tamarindo, pero sabe a... ¿Sabe a...? ¿A qué sabe? ¿Qué esta sabe a vainilla. A coco, oh, esa. Ah, coco. Sí, es como claro, que... Es una bananita de coco. Sabores, claro. ¿Esta también? Todas. La misma receta, vos la podés hacer. Estas son los clásicos rellenos así con pasta americana. Podés hacer otros sabores. Por eso te digo claro, que podés hacer. Por eso la banana de Escuela de Cocina sabe a coco. Claro. En vez de a banana. Claro. Sí. Mirá lo que bueno, estoy haciendo para integrar el colorante. Porque muchas veces dicen, no se me integra bien. Mirá qué lindo color que agarro. Pero ¿ves? Lo que hago es estiro. ¿Esta es esencia de banana o de coco? Esta sí, esta la traje yo. Ah, bien. Sí, sí, perfecto. Sí. Mirá lo que hago. Para integrar colorantes, esto te va a servir para la decoración de tortas también. Bien. Es este movimiento, ¿ves? Ah, bien. Le podés dar un toque de microondas si querés. Ahí, sí, ¿ves? Estirarla, porque de esa manera se va, sí, integrando, ¿ves? Mirá qué linda que queda. La estira, bien, la estruja, la baja, la saca, sí, la pone. Sí. Ahí y está, así queda. Eso, y ahí te queda. Listo, y ya la tengo. Fíjate, bien, qué fácil. Mirá, un color bien uniforme. Bien. Fíjate, bien, quedó divino. A ver, ¿puedo probar esta gusta banana? A ver cómo. Eso porque está bueno lo que está haciendo banana. Jimena. A ver, ¿te quedó? Bastante bien. ¿Le falta un toque? No, no, está bien. Corbeto, ¿comías golosinas de chica vos, Corbeto, en el ibas al kiosco eso? ¿No? Re, todas, fan de las golosinas. Así que, sí, me conozco todas las de mi época, ¿no? ¿Cuál era tu favorita? No, me gustaban las que te daban una sensación. Ah, bueno. Que vivías una experiencia, ¿viste? Como, por ejemplo, esas que te hacían siempre, una espuma en la boca. No era que he preguntado, me parece, ¿no? Sí. No, lo que te picaban en la boca también. Sí, la petaceta. El que te hacía, el que era... Craquelín. Amaban las mielcitas de dulce de leche. Ah, ¿las mielcitas de dulce de leche? Sí. Sí, chicos. ¿Había? Sí, había de dulce de leche. Sí, había. Chicos, la compraba... En La Plata había, no sé. La compraba... Había. Acá no había dulce de leche. Había dulce de leche y eran una bomba. Había todas de colores. Concéntrense. Pero... Bueno, no la tuvieron la lástima que no lo pudieron vivir. Bueno, mira lo que estoy haciendo. Corbeta tiene sensaciones diferentes, ¿viste? Ella prueba cosas distintas. Mira, fíjate, ¿querés hacer una bananita? Acá jugala, bueno, jugala, sé la forma que quieras, doblada, curva, la que te guste. Bananita. Esta tiene, fíjate, olor a coco, ¿no? Y bueno, porque esta era la otra. Yo quería una banana. No, esta la dejás descansar un ratito, Jimé. Ah, bien, ahí, bien. ¿Ves? Bien, y vos, mira, esta más chiquitita, más pequeñina. Sí. ¡Oh, mira, pequeñita! Ah, porque pequeñita hay dos tamaños, es verdad. ¡Claro! Sí, mira, hay pequeña, una que es la chiquitita y está la otra que es un poquito más grande. Probate la chiquitita, probá la grandota. Le afinás un poquito la puntita. A mí me ha gordo. Sí, esa tiene... Ay, ¡qué gorda! Que salió. Es una media luna. Bueno. Es una media luna esta de manteca. La media luna de Barbie, chicos. Un croissant. Es un boomerang, chicos. Alto, troncho. Bueno, no, listo. Esto ya lo tenés así. A mí me gusta porque... Mira, yo le voy a... A mí me gusta rugosa. Ah, pero no, pará. No. Sí. Bueno, si querés también lo que podés hacer es pequeños pinchecitos así como le haces, ves, unos pliegues. Ah, mira, me gusta así. Pero si no, lo que podés hacer, que siempre les contamos en esta escuelita, es... Vos la dejás secar un ratito y las vas a poder trabajar porque ves que está media blandonga. Uh-huh. Pero si vos la dejás un ratito descansar... La de acá descansar vuelve a estar así. Qué firme, mirá cómo está esta. Hay que dejarla secar. La dejás secar un cachito, bien, y claro, la vas a tener perfecta. Bien. Ahí, al chocolate. Baño de repostería semi amargo o con leche. A mí me gusta con leche, pero esta, bueno, es banana semi amarga. Y la tenés así, mirá, tuki. Vamos a agarrar un secador de pelo que tenemos por acá. Le pegás una sopleteada de la banana. Qué producción, bien. Y me la sopleteás. Ah, te sopleteé la banana. Dale, sí, sopleteé. Es el de Karen Cohen eso, chicos, cuidado. Ahí está, mira. Mira. ¿Ves? ¿La vieron? Ay, voy acá, para acostarla. Sopleteamos la banana, me encanta esto. ¿Ves? Mira cómo quedó, ¿no parece la que compras? Mira qué buenas, soy muy buena sopleteadora, ¿sabías? Sí, la verdad que tenés un buen sopleteo. No, sí, nada que bueno, me guste. Bueno. No, pero es verdad porque no es fácil esto. No. Y lo que ayuda no solamente esto de sacar la cantidad y que le queden esos pliegues, sino también es que saca el exceso de chocolate, entonces vas a tener una capa mucho más fina. Ah, me gusta. Dale con todo. Es tuya. Ay. A poca velocidad, a poca aire, ¿cómo sería? Sí, en el aire en frío, así. Ok. Ahí va. Ahí va. Ay, pero mirá la ola de chocolate, mirá, ¿qué hace? Qué dupla linda esta. No se engolosinen con esto porque te puede quedar la banana pegada y si te queda... Mirá qué rápido solidificó. Ay, qué rápido. Chicos,
Mirá, y algo que es muy importante. Fíjate que yo voy arrastrando el producto. Voy arrastrando el producto. Y lo estamos haciendo secar. Concéntrense. Che, tiene la cadena. Lo hacemos secar en un papel Folex, papel manteca, Silpac, para que no se pegue. Si Bien. Lo pones en la tabla, se te va a pegar. Bien. Y, no lo... y fíjate que ya está. Ay, mirá, chico, no, 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 cortá no, esta en vivo. No. Ya lo tenemos. Así que. Vaya, Paco. ¡Bananita! ¡Bananito! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Bien! ¡Vamos! Ay, se las moví, perdón, sí. Se las moví. Continuamos. Continuamos a bingo. ¿Quién quiere probar la banana de Corbeta? Coco. Coco. Uy, yo voy, yo a esta altura ya. Porque además sabe a coco. Sabe a otra cosa, es como yo, ¿viste? ¿Está recién hecha? Sí. Cuando sí, me sí. Cuando está fresca, probaste. Está fresca la banana y sabe a coco. O sea, fíjate. Sí. Bien. Corbe. Ahí va. Ah, tenemos que. Ah, un pico. Beso, un pico. No, no, no. Un pico. Ay. Que no vean. Chicos, chicos, estoy mirando. No, no, es una compañerita. Claro. Yo me como la banana. Está buenísima, Corbeta, tu banana. Bueno, Corbe, ¿vas a ir con la receta ahora o vas a ir todas juntas? Esta fue fácil, 250 de pasta americana, después la decimos igual bien, y 50 de chocolate blanco. Sí, también, las Están dos. Están 2X, Corbeta. Vamos chicos. Ahora con uno que le encanta a mucha gente, que es este bocadito de dulce de leche que es medio elástico. Sí. ¿Sí? El K. El K. Vamos a poner en una olla o en microondas, a mí me gusta hacerlo a la olla directo, 140 gramos de dulce de leche repostero. Bien. Lo vas a poner acá directamente. Y lo que le vamos a agregar son unos 20 gramos de glucosa. ¿Viste que esto cuando vos lo mordés tiene como un efecto así, elástico, chicle? Sí. Estos son 20 gramos. ¿Estás bien, Coco? No, es dulce de leche repostero, me dijiste, ¿no? Dulce de repostero. Okay. Pregunten, no. Sin miedo. Lo vi flojón, pero puede ser que el calor de la... No, el calor de la vida. De Luchi le dio de la ciudad nueva. De... ¿Flojón de calidad o qué? Luchi le dio un poquito de calor para que esté más fácil y aprovechemos todo el producto. Bien. Vamos a ir al fuego un segundito. Lo puedes hacer también en el microondas, pero a mí me gusta más cómo queda acá. Bien. Bueno. Que es directamente, lo vas a poner a fuego fuerte y lo que va a hacer esto es empezar a disolver el dulce de leche. Aparte no tenemos microondas. Y, claro. Le tenemos que pedir a casa Silvia que nos mande un microondas. Sí, chicos. Para la clínica. Que mande dos porque el de mi casa también. Tenemos que hacer la clínica del microondas que le va a solucionar la vida a muchas personas. Corbeta, quiero tu clínica de microondas. Sí, sí, mirá. Vamos acá. Lo que vas a hacer es que rompa hervor. Bien. ¿Qué es lo que pasa cuando rompe hervor? La glucosa se activa y después forma como una película que si querés, Luchi, tráete los que tenemos adelantados para mostrar... Porque es un producto que se baña en una... Se coloca en una oblea. Bien. Que es una oblea para bombones. Se consigue Perfecto. Así. Una basecita para... Una basecita de oblea para bombones. Mirá. Y fíjate cómo quedaron. Sequito. Mirá. ¿Ves? Que queda como un sequito. Ah, mirá qué bueno. Viste que bien. ¿Entendés? Entonces... No te arrastra el chocolate después. No, y además no se va a caer el relleno está dentro del chocolate. Eso, exactamente. ¿No? Es la que está en la iglesia, ¿cómo se llama? La hostia. La hostia. No, no. La hostia. ¿No es como un poco chito? Sí, como de oblea. Es de oblea que se consiguen en las mejores casas. Mundo pastel, claramente. Exactamente. Y una vez que vienen de todas formas o así redonditas, fíjate cómo se empieza a disolver. Y yo por acá, vos lo podés hacer con una manga, pero yo tengo el chino pistonero. El chino pistón. El chino pistón. Me mandamos un beso al chino que nunca más vino, ¿no? Le mandamos un besito al chino. Ah, sí. En honor al chino. Ah, se fue. Esto, si querés, dale una calentadita con el secador de pelo. Sí. Para que pueda fluir más acá adentro, si querés. Si tú quisieras. Perfecto. Acá adentro, un poquito de calor le das. Bueno. Y fíjate que ya esto está, mirá cómo cambió, que está mucho más líquido, ¿ven? Con lo que tenés en tu casa. ¿Sí? Jimena sopleteó todo, la banana, el chino, pistolero, todo. Ahí está, calentás un poquito. No tenés el chino pistón, lo haces con una manga. Ok. Y acá viene el licorcito que tiene esta clásica golosina. ¿Qué tiene? Esto, Jimena, ahí estamos. Se calentó lindo la pico, ¿eh? ¿Viste? El chino se calienta en 2 minutos. 20. 20 de glucosa, 20 de ron. Bien. Ah, muy bien. Si vos lo querés más fortachón, podrías poner 10 de ron y 10 de alcohol. Ah, de alcohol. Entonces, alcohol clásico, alcohol de cereal que se usa para... Ah, claro. Si vos lo querés vodka, más suave... Por ejemplo, un boquito, no, un esos son más suaves. Ah, y lo que hacen muchas veces en fábrica es ponerle esencia de ron, que te va a durar mucho más tiempo. Claro. Y al tener menos contenido líquido, te dura más el bombón. Bien, bueno, perfecto. Bueno, ves que es líquido, entonces si tenés en una manga, vas a tener que ir con más cuidadillo. Claro. Lo pongo directamente... O hacerle un agujerito chiquitito. Claro, perfecto. Y haces de chino pistón vos. Bien, ah, claro. Claro, ver, le vas chino. Poniendo el dedito ahí, tuki, tuki. A ver, mira, dentro de la cápsula, ¿ves? Qué bueno. Ah, qué bueno. Claro. Qué bien se le da a Corbeto la que os quería, ¿eh? Sí. Amo. Le das dos pistoncitos. Sí. Y si no tenemos ese artefacto con una botella de coco... ¿Cómo?
¿Con una botella de col? ¿Lo hacemos eso si no, no tenemos la tefandesa? No, con una mallita y lo haces bien chiquitito y sale perfecto. Claro, sí. Y sí. Te va a andar bien. Y le vas apretando la puntita. Claro, pones ahí de abajo. Y fíjate bien. Cómo cambia, ¿ves? Esto, Jimé. Sí. Entonces, hay que dejarlo secar a esto. Claro, lo dejas secar y la glucosa cuando se enfría, solidifica y te queda así perfecto. Perfecto. Mira qué fácil que se baña. También, baño de repostería. Ay, qué lindo. Mira, ¿ves? Lo pescas y vibro un poquitito. Ya lo tenés listo. ¿Las cápsulas de cuánto vienen? ¿Vienen como o se compran de a una? Viene la caja, pero nosotros lo fraccionamos así de 10 gramos porque a veces no necesitas tanto. Y yo lo que hago ahí, le hago un movimiento para que no le quede después todo el chocolate alrededor. Sí. Y después así lo bajo solito. Ah, perfecto, bien, ¿eh? Para que no quede la polvo. Mirá cómo te queda y no tenés que estar toqueteando los bombones. Claro. Porque si no, le metes mano y marca con las huellas digitales. Hoy había que venir con la bolsita. Con la bolsita del cumple. Claro, exacto. Ah, pero si llevas mucho, Nico. Claro. Yo ya apliqué. Listo. ¿Capsa entonces? Muy bien, adentro. Para, ¿podemos mostrar cómo quedan? Mostrá uno con la boca. Alguien que pruebe el bocadito, ¿no? Un saludo para Falso. Sí, uno fue. Era muy difícil. Mirá, mirá, mirá lo que es. Miren eso. Venga, vení, es igual, Papo, ¿no? Me encanta Capsha. Bueno, la pucha, no, ni bueno, chico, basta con la marca. No, había que decirlo. No, no diga más, chico. ¿Qué tal está? Es espectacular, espectacular. Mirá lo que está adentro. El caso. No, no con este, Bien. Divino, 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 espectacular. Bueno, vamos al siguiente. Mirá todas las recetas. Pa, 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 todas y te da. Pa, 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 pa. Vamos a uno que es el bocadito de maní, señores. Que en todo el mundo, nosotros acá maní porque tenemos un gran precio en lo que es el maní, producción y demás. Pero lo puedes hacer con almendra, lo puedes hacer con pistacho, puedes hacer muchos rellenos diferentes. Y es muy fácil. Esta es mi receta. Ah, bien. Vos podés cambiar los ingredientes. Cuanto más chocolate le pongas, más duro queda. Cuanto menos choco y más pasta, queda más blando. Me gusta. Entonces eso lo podés regular. Bien. Como soy fan de esta golosina, la medí. Entonces, le hice con estas varillitas que miden nada, son 2 milímetros. Sí. Y lo ¿pueden ser lo unos palitos así. De sushi? No, porque el palito de sushi es más grande, más gordo de un lado y más. O los pesás, ¿viste? Los pones en una bandejita, los pesás. Esto es para que te quede así, tal cual, como el que ves ahí. Perfecto. Pero si no tenés, también tenemos moldes de silicona que lo podemos hacer ahí. ¿O en una budinera? No. También por eso le pones papel film, lo que vas a tener es no el tamaño exacto, exacto pero claro. Te va a quedar muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Fíjate que esto tiene chocolate leche, blanco y chocoleche. Sí. Entonces lo que voy a poner, ahora voy a hacer la segunda capa, porque ya tenemos una, fíjate. Sí. Una que ya tiene la pasta. Sí. Tenemos. ¿Esta qué es? Chocoleche con la pasta de maní. Claro, lo voy a hacer ahora. Perfecto. 100 gramos de pasta con 175 de chocolate. Perfecto. Esto lo armé como chocolate, me gustaba. Perdón, cobertura o alguno específico. Ay, sí, muy bien ahí, Cocation. Cambia mucho para mí el sabor entre hacerlo con baño de repostería o hacerlo con cobertura, total. Chicos. Lo que pasa es que la cobertura hay que templarla. Hay que hacer el trabajo atemperado. Sí, esto hay que tener templanza. Entonces, si estás empezando, cuidado, estás empezando en el tema del chocolate, podés empezar con baño y después te vas para... Claro, para la cobertura. Yo les traje de los dos hoy. Les traje para que hagan la degustación. Bien. Bueno. ¿Cuáles son los de cobertura? Los cuadraditos son de cobertura y los que vamos a desmoldar en molde de silicona son de baño. Fíjate que es fácil. Si lo haces con baño, fundís el chocolate. Ablandás un poco la pasta de maní, la que tengas, o sea, cuanto esas que son conocidas que terminan con on, o la iski, no, miski la podemos decir, son riquísimas. Perfecto. Fíjate, esto que se secó. ¿Pasta de maní sin azúcar? Pregunta. Sí, claro que sí. Perfecto. Esto que vos ya se secó, yo le doy un toque de calor, ¿sabes por qué? Porque si no, no se pegan capa con capa. Entonces, ¿ves? Mirá cómo se empieza a poner brillante, ¿se ve? Perfecto. Viste que a veces lo que les pasa es que se les separa este bocadito cuando lo arman. Sí. Y eso sucede porque se secó y no se adhieren las capas. Bien, así que lo que voy a hacer, ponemos un poquitito, si lo vas a hacer así en tipo barra, y le voy a dar otro poquitito a Luchi para que me lo guarde y lo ponemos en molde. Entonces la gente no necesita sí o sí hacerlo así. Esto, si te dedicas a vender para emprendedores, está bueno. Claro. Las varillitas las podés mandar a hacer también, Jimé. Bien. ¿Y en Mundo Pastel las venden? No. También, pero las pueden también hacer o con lo que tengas. Vienen ahora muchos que fabrican este tipo de herramientas para chocolatería, así que... Genial. Te podés ingeniar. Sí. Me están preguntando. Este vamos a manga. Bien. Mirá lo que hago acá, ¿eh? Lo desparramás. Ahí. Y no te vuelvas loco en empezar a espatular. Directamente lo que haces es vibro. Ah. Mirá.
¿Ves? ¿Cómo te vibra, corbeta? Un vibrato, un vibrato. Lo podés Fíjate, poner arriba del lavarropa. Porque mucha gente empieza espatula, y después no se termina secando y te queda irregular. Qué buena vibra tenés. Qué buena vibra, corbeta. Muy bien. ¿Qué por me las falta clases? Acá? Muy bien ahí, osito. Atento. Me encanta. Fíjate que esto, si ves que está líquido todavía. Sí, sí, ¿ves? Sí. Pero ya empieza a hacer esta lactita, yo le llamo. ¿Ves que hace como estos cositos así? Ah, sí. Un piquito. ¿Un piquito? Entonces, ahí directamente ya puedes ir con el otro sabor, si querés. Ah, perfecto. No, ¿ya cuando hace así le pones el otro sabor? Claro, yo ya tengo uno adelantado. Ah, bien. Si vos, esto está muy líquido, lo que te va a pasar es que directamente se te unen y después te queda veteado. Me ha pasado en algunos cursos y queda muy lindo. Queda lindo igual, le haces como un marmolé. Sí, claro. Yo te digo que a veces se inventan las cosas. Claro. Tenés, por ejemplo, no sé, praliné, le podés tirar praliné por arriba y tenés otro bombón. La chocolatería es creación, así que esto te sirve como inspiración. Amo total. Claro, claro. El coach está hoy... Ya creo que bajó los brazos. Ya. Está buscando otra persona para que se encargue. Está por derivar al paciente. Ya cuando uno, viste... Te voy a recomendar a alguien que te va a hacer bien. Hoy arrancó y pidió que Nico... ¿Por qué siempre se planta ahí? Le cambié la medicación. Pidió, ¿no te puedes ir a otra salida? Sí, sí, hoy vino con poca pulga el coach. Claro, hermano, siempre me la bolsa de plomo esta. Yo le expliqué que la venta Paco nunca va nadie a la venta de Paco. ¿Por qué? Jimena siempre va a la persona que está ahí en pastelería o a Coco. Muchas veces voy. Ha ido. A la persona que está ahí en pastelería, o sea, yo. Sí, o sea. La piba esta que está acá. La muchacha. Yo mira, Jimén. Quiero que muestres esto. A ver. ¿No tenés este tipo de varillas? ¿Lo querés hacer más fácil todavía? Ponemos acá directamente. Molde de silicona. Le pones un poquito de la mezcla, ¿ves? Sí. Solo un poquito hasta la mitad. Sí. Y después lo llevas un ratito a heladera o lo dejas que solidifique si está así frío como está estos días, que está divino para trabajar con chocolate. Sí. Y le pones la otra capita, Jimé. Ah, perfecto. Y lo desmoldás y te queda... Ahora lo vamos a mostrar. Espectacular. Vibrame un poquito, por favor. Te lo vibro. Acá, te lo vibro con esto mejor. Mira, claro. La vibración es importante, chicos. ¿Podría ser, por ejemplo, en una cubetera si no tenés en tu casa? Sí. No, sabes que a veces se te puede pegar un poquito ahí. Claro, te lo despega, sí. Porque no es como el chocolate mismo, viste, que tiene más cristalización. Esto al tener pasta... Se pega un poquitito. ¿Y sabes que yo hice un relleno de tortas con esta receta? Y le puse un poco de merengue y hice el marrochino. Marrochino. Que tiene pedacitos del praliné de la barra y tiene la pasta esta. Mirá. Lo mezclas con merengue, no sabes lo que queda ese relleno. Qué espectacular. Entonces es la misma receta, pero directamente la podés hacer vos casita. ¿Por qué marrochino? No estoy entendiendo. Por el chino y por el que viene. Torrón. Claro, porque es de merengue. Hay que pensar un montón. No, viste, por eso. Yo digo, la pastelería es creatividad, chicos. Me gusta mucho el artefacto ese del entrepiso, está buenísimo. ¿Cuál? Sí. Ese que hiciste como la... ¿Viste que el contrapiso de las casas lo hacen así? Con eso con lo hacen. Tal cual. Ahí está, mirá, fíjate. Vibrás lo Son mismo. Como los cimientos de la casa de Corbeta. El contrapiso de Corbeto, chicos. Pero mirá la vibración, qué importante que es. No. A eso se los quiero aclarar porque... Fíjate, yo espatulaba y no llegaba a ningún puerto. Sí. Y vibré y acá estoy. ¡Ay, pero qué hermosa vida! ¡Un aplauso para Corbeta! ¡Gran vibradora Corbeta! Te digo, del tapping a la vibración hay un paso. Sí, hay un paso muy difícil. El cambio de medicación hizo bien, me parece. Y esto, mira, lo que tenemos en molde de silicona, a ver. Mira, lo das vuelta. Acá también eran corazones y salieron cuadraditos. Mira. ¿Viste? Mira. ¡Ay, pero qué lindo! ¡Ay, chico! ¡Qué fácil! ¡Qué maravilla! Estos son hechos así con baño, así que más fácil todavía, chicos. Chicos, yo lo que quiero es... ¿Cuántas golosinas te faltan todavía? No, ya está. Hicimos tres. Después, si quieren más, les doy por Instagram. Bueno, entonces yo lo que voy a decir ahora... Curso online. Es que hagan una fila. Hagan el curso de chocolatería, acá, claro, conmigo. Y al canto del beso seco... No, chicos. Van a ir probando... Primero la receta. Sí, obviamente. Y vaya empezando cualquiera en pilluelos. Vamos a la receta de estas golosinas para la semana de la dulzura. Vamos entonces con las golosinas para la semana de la dulzura. Vas a necesitar para las bananitas, anota, pasta americana 200 gramos, chocolate blanco 50 gramos, colorante amarillo un cuarto de cucharadita, esencia de banana una gota, chocolate con leche cantidad necesaria. Para el cuadradito de chocolate y maní, la parte blanca, chocolate blanco 175 gramos, parte oscura, chocolate con leche 350 gramos y pasta de maní 300 gramos. Para el círculo
de chocolate y dulce de leche. Vas a necesitar dulce de leche 140 gramos, cápsulas 30 unidades, glucosa 20 gramos, RAM 20 gramos y cobertura semi amarga 500 gramos. Muy bien, y acá empezaron la fila los alumnos. ¿Quién sigue en la fila? Vamos a la fila. Vamos a la fila. Ahí divididos todos. Pueden venir a la puerta. Vení, Colo, vení en fila. ¿El beso para Corbeto o para vos? Vení, negrito. Vení. No, claro, el beso es para las dos. Cada uno besa donde quiere. ¡Ah, eso me gustó! Cada uno. Correte el Yo voy a cerrar los ojos. Sí, vos quedás cerrar los ojos. No, chicos. Cada uno elige la golosina. No, van a cancelar no, no, la grande. Vos si agarras no esto, después esto se paga. Chicos, a ver, está en la fila ahí. Muy bien, muy bien. Bueno, vaya no, pasando de a uno. La cámara está. Va a agarrar un. Bien. Dale, que no tengo tiempo. ¡Donde quieras, Coco! ¡Dale, beso! ¡Ay! 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 ¡Puch! Uy, dale, que estoy apurado, este trámite. Este trámite es larguísimo, chicos. Me llevo. Sí, sí, llévate. Te puedo dar una trenza, te voy a besar. ¡Ay! Qué aburrido, Mar. No sé si te lo mereces. Bueno, yo como es mi día, permiso. No. Es mi día. Sorry. Ah, bueno. ¡Ay! ¡Qué aburrido! Me parece que me voy a otro programa. Vas a tener otro programa. En otro programa te van a besar más. Te digo. A ver, el inhibido. Ay, bueno. Pará, me falta uno, pará. Falta este, pará. Yo sabía que vos querías esto. Ay, ese. ¿Vos querés? Dos besos. A ver. Ah, yo te lo tengo que dar a vos. No. Ya la gente se está reaccionando. A Jimmy también. Qué educado. Gracias. ¿Eh? Ahí está. A ver, ahí, la cola. La cola. ¿Cuál quieres? La cola. Ay, ese. Sí, dos. Ay, pero tengo dos besos, Colo. Dos besos. Bien, perfecto. Ay. Muy bien, la cola. A mí también. Bien, perfecto. A ver, dale, vieja. Echenique. Dale. Muy bien. Ah, bien. Ese lo merece porque me hizo masajitos. Gracias. Ayer. ¿Qué? Ah, te hizo masajitos. Hace masajito. Muy buen masaje, ¿eh? A ver, chiqui. No puedo decirlo. Ahí está, perfecto. Un baño o cobertura. Este con cobertura, corazón. Ay, qué lindo. Ay, creí que era un pico. Ay, qué discreto. Y yo quiero este, dándote con... Bueno, después charlamos. Mirá. No. Ay. A ver. Ya sé. Ay, pela. Es como los nenes. Vení, pela, vení. Ay, elegiste cuál. ¿Cuál quieres, pela? ¿Cuál quieres? La bananita. El miedo que le tienen a la barra. Agarrate sin miedo, pela. La barra. Uy, pela. Qué difícil. ¿Cómo va a laburar el editor hoy, eh? ¿Qué peaje va a tener que pagar el pela? ¡Ay, Dios! No. Corbeto. Se nos van todos los chivos, ¿eh? ¡Uy! No. ¡Ay! ¡No! Se cayó el kiosco al piso. Chicos, nos van a cancelar a todos. ¡Ay! Ah, ¿querés cuartito? Bueno, Jime, vamos a... Vamos a charlar un poquito porque eligió la barra, señores. El pela se llevó la barra. Mira, ya está saliendo todo. Ya está. Estamos la pela. Chicos. Qué hermoso todo, bueno, chicos. Un trámite, ¿cómo fue? Has dado? Fácil. No, ¿cómo has un dado? Un aplauso, amor? No aplaudimos a Corbeto, chicos. Aplauso a Corbeto. Todas las recetas que dimos, ¿en cuánto tiempo? Tremendo, y has dado mucho amor a este mucho amor a este equipo. Y el que se pierde el amor y los besos es Rencito, pero bueno, ya se los vamos a dar acá de cerquita. ¿Dónde anda Rencito? Por favor, uno por uno, dame los besos, Jimé. Sí. Muy buenas tardes. Estamos en la zona de San Martín. Ah. Feliz semana de la dulzura para todos ahí, para toda la gente en la casa. Qué frío que está haciendo hoy, amigos. Chico. Se viene me la ola polar, tuve que tapar bastante dicen. Porque está haciendo mucho frío. Sí. Se viene la ola. Vez. Y atención, porque la ola está de fiesta. Mirá esta tribuna, Jimé. Muy buenas tardes. Siempre soñé. Renzo. La ola está de fiesta en las tardes de Canal 9. Arrancan las vacaciones de julio prontito. Jim, estoy feliz con mi tribuna. Ay, no puedo creer esto. Las ganas, que no son pagos, ¿no? Las ganas que tenés. No. Vine caminando y me lo crucé. Muy bien. Sí. ¡Es tu cumple! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Esto cumple! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla Rocío! ¡Que lo cumpla feliz! Y atención, Jim. Claro. Te está cantando cumpleaños Jimé Monteverde, ¿eh? ¿En serio? Gracias. Divina. Ay, le mandamos un beso. Y atención con este matrimonio. Sí. Matrimonio, nombre. Y algo más. Alejandro. Noemí. Noemí, que nos miran todas las tardes acá en Canal 9. Sí. Festejando la Semana de Dulzura, Jimé. Creo que Corbeta cocinó, hizo cosas dulces, ¿no me parece? Sí, hizo todas golosinas. Sí.
La tele es magia y ¿qué? En este momento no. Me acaba de llegar las cosas ricas de Corbeta. ¡Qué para la gente! Sí. Bananita, chocolate. ¡Ay, sí! No, no es real esto. Es la magia de la tele. Las bananitas. Nunca antes visto este truco en televisión. No, sí, las bananitas peladas. Sí, sí. Entre medio le sacaron la. La chuparon. Una Corbeta, a ver. Ay, muy bueno. A ver, probá, divina Corbeta. Ay, pero un beso, ¿verdad? Un beso es. Una golosina, un beso. ¿Qué hizo? Ay, me falta el beso. Ahí está. Un beso por la semana de altura. Ay, tenés sí, razón, Jime. Del 1 al 10, ¿cuánto le das al bocadito de Corbeta? Ay, qué susto. 10.50. ¡10.50! ¿Del 1 al 10? 11. ¡11! Muy bien. ¿Quién la va? Vamos al público más exigente. Hola, ¿cómo va? Hola, bien. ¿Cómo es tu nombre? Pamela. ¿Pamela? ¿Pamela qué pan dulce? ¿Me canto? ¿Es tu nene? Sí. ¿Pamela qué pan dulce? Dice. ¿Cómo es tu nombre? Indio. Indio. ¿Y el tuyo? Pachi. ¡Ay, amor! ¡Pachi! ¡Ay, Indio y Pachi! ¡Me encanta! ¡Ay, qué lindo! ¿Vos sabés que Indio me vino a saludar? Que estábamos acá en la previa y me dice, ¡hola, Renzo! Me saludó y me... Somos fan de Renzo y de la escuela de cocina. ¡Ay, un aplauso! ¡Qué chulo tenés! Fan de chocolate blanco. Fan del chocolate blanco. Es el público que necesitamos. Fan del chocolate blanco, bien. Pruebe. ¿Querés un chocolate, mi amor? ¡Ay, qué vergüenza! ¡Sobresaliente! Ahí viste que en la escuela el sobresaliente es 10. Muy bien, Corbeta. A ver vos. Claro. Qué buen tester este que hagamos. ¿Le gustó? Ah, los chicos siempre dicen la verdad. ¿Le gustó? Bueno. Bien. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Soy Graciela de acá de Villa Maipú, muy cerquita. Muy cerquita. Ay, Graciela, me encanta Graciela. ¿Qué vas a probar? Vamos a probar. No, voy a probar el blanco. Sí, me quedo con blanco. La aceptación que está teniendo el blanco acá en la zona de San Martín es increíble, ¿eh? Riquísimo, riquísimo. ¿Del 1 al 10? 10, 10. Bien, muy bien. La verdad que excelente. Uy, están en el blanco. Un abrazo, Jime, te miro todas las tardes. Un abrazo para todo ese equipazo que tenés. ¡Qué linda! ¿Sos de cocinar vos? Soy de cocinar. Recién vengo de dejar mis nietas al colegio acá en unas cuadras. Sí. Así que bueno, feliz. Hace la nocturna los nietos. Mamita. Estamos viendo, ya ponemos la tele y ya te vemos. Qué muy genial. Bien, muy bien, espectacular. ¿Qué pasó? Saludame, Rolito, teneme este. Se perdió la boca. Ustedes siguen ahí, acá. Qué peligro igual dejar las golosinas. Acá estoy. Ay, sí. Ahí vamos está. A seguir llevándole gente. Ay, ¿y vos también probaste? No, ah, bueno. Rico, chocolatito, rico. Iripino tiene más sabor. No pasa nada. Es lo más cerca. Que tener la Corbeta en tu boca. Mariana, te amo, Mariana, te amo. Ay, bien. Acá están choreando. Muy kiosquero, Iripino, chicos. Sí. Muy kiosquero. ¿Cuánto le das a Corbeta? Después pagás, Rolo. ¿Cuánto le das a Corbeta? Sí, a... Corbeta es un 10. Bien. De la mañana hasta la noche es un 10, Corbeta. Sin parar. Es un montón. Hermosa, gracias, ¿eh? Los chicos. Tiene pinta de kiosquero igual, Rolo. Rolo. Al límite, ¿eh? Sí. Che, enfoquen acá porque nos están desvalijando. Chicos, enfoca acá, gracias, muy rico, muy bueno su programa. Me tenés que dar un beso. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Lidia, de Loma Hermosa, y anteayer cumplí 62 años. ¡62 años! ¡Ay! ¿Le jugaste la quiniela? ¿Hay gente que cumple años? No, pero salió. ¿Salió? ¡Salió el 62! ¡Qué genia! ¿Te gusta el dulce? Sí, mira, me encanta. ¿Le gusta? ¿Alguien regaló algo por la semana de dulzura o solamente vino a comer acá? No regalé nada. Nadie me pidió nada para regalar a amigos. ¿Usted también? Vengo a comer acá, pero esta noche... Pero esta noche le toca a mi señor. ¡Va! Así que le vamos a mandar. Se lo dijo a mí. Por favor, agarre. Más que mira todos los días el programa. A ver, ¿cómo? Un saludo para mi mamá, Villa Ballester, Rosa, la amo. Mira, los mira siempre. Todos los días la amo. ¿Cómo se llama tu mamá? Rosa. Rosa, le mandamos un beso. Gracias, chicos. Gracias por la onda. Seguimos recorriendo. Divina, usted también, que chocolate. Muy buenas tardes. ¿Cómo es su nombre? Mercedes. ¿De dónde venís, Mercedes? De trabajar, y me voy a trabajar. Muy bien. ¿Cuál elegís? ¿Blanco, negro? ¿Tenés bauquita? Ay, lo tiró. Sí, lo tiró. El blanco. El blanco. Yuna, yo no puedo creer la aceptación que está teniendo el blanco. Sí. Probá y decime en el día. ¿Qué tal está el chocolate blanco? Y la gente que está viniendo acá en este programa de otros lados a chorar golosina es tremendo. Pero el blanco me gusta. Sí. Me encanta, gracias, ¿eh? No, gracias. A la gente le encanta la golosina, así que me parece que tenemos una nueva sección. La gente va a comer su propia comida, queridos amigos, ¿eh? Me encanta. Bien, vamos a ver un poquito. Vamos a correr. Los bonitos. Que no te pisen. La cámara, ¿no? Que lo tiene que seguir. Hola, querido. ¿Cómo va? ¿Todo bien? No. Chicos, ¿ustedes? No, los chicos no quieren tampoco. La gente no quiere chocolate acá en la parte del sol, ¿eh? No, no confío. A ver, ustedes, hola, buenas tardes. No, bueno, pasa. Bueno. Chicos, queridos, ¿cómo van? ¿Todo bien? ¿Chocolate alguno quiere probar? No, gracias.
Ninguno. Ay, no, 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 quiere comer. Casi, casi. Lo llevo yo a mi casa, a ver esa corbeta. Timidón, timidón. Casi, casi. Sí, timidón. Ese es el curioso. Ese es el curioso que pregunta y después medio que no acepta. Después van todos, vas a ver. Chicos, ¿ustedes chocolate? Qué difícil el curioso. Ahí va. Ahí está. ¿Nombre? Dulce. ¿Dulce te llamas? ¿Se llama? No, ah, en la semana de dulzura que te llames dulce es buenísimo. Sí. Sabes que es la semana de dulzura, ¿no? Sí. ¿Vos cómo es tu nombre? Román. Román, son, ¿qué vínculo tienen ustedes? Pareja. Ah, pareja. Vínculo. Supongo que en la semana de dulce le llevaste algo, le regalaste un dulce o algo. Esto va a ser lo más dulce. Ya la tiene ella. Le voy a regalar algo. Muy bien. ¿Te gusta dulce a vos, dulce o no? Sí, te gusta. Del 1 al 10, prueben el chocolate y me dicen a ver qué tal les gustó. A ver. Está rico. ¿Está bueno? ¿Muy bueno? Y dulce es una palabra autorizada. 8.5, exigente acá el público. ¡Ah, exigente! Gracias, chicos, ¡exigente! 8.5. ¡Qué exigente el público de dulce! Vamos a sacar a la señora. El bocadito que tiene alcohol. Sí. Yo creo que con esta... Voy por usted, voy por usted. Estamos en vivo para Canal 9. No, no, Marta le dice solamente, que no, Marta. Jimena Monteverde. Sí, Marta. ¿Cómo es su nombre? Graciela. Graciela, ¿te gusta cocinar? Sí. ¿Cuál es tu plato favorito? Ay, mira, todo me gusta. ¿Te gusta lo dulce? Sí, sí, sí. ¿Y si yo te convido el chocolate, me aceptás uno? A cocinado ver, por sí. Los cocineros profesionales allá, por la pastelera de escuela de cocina. Bueno, a ver, dame uno. La bautita. Ay, la de dulce de leche. Del 1 al 10 tenés que darme la dulce de leche, pero no agarró chocolate. A ver. A ver. Buena gafa tiene. 10, excelente. Vamos, Graciela, buen regreso, gracias por todo. Verá, escuela de cocina, Graciela. Y esto nos repartimos entre Carly, Raúl y yo, Claro. Esto nos repartimos entre los tres. Chicos, muy bien, el hambre que Carly. Tienen más que ustedes. Sí, sí, tremendo. Muy bien, se lo merecen. Ay, Dios. Acá las cosas que pasan. Ay, mira, le dan la boquita, está bien. Muy bien, chicos. Vayan a ponerse un kiosquito, vendela las que lindo te quedan. Lindo móvil, chicos, lindo móvil. Muy lindo. Qué creatividad, bueno, nunca pasó esto de pasar lo que hacemos acá en vivo al público. A ver. Renzi se fue. No, se fue. Chau. Chau. Bueno, chau, Rencito, te fuiste. Qué hermoso, Renzi. Muy bien, acá estamos. Cacerola. Bueno, tenemos la cacerola caliente. Sí, tenés un tema de Technotronic. Quiero escuchar algo de Technotronic. Me gustaría. Mirá, me fui para atrás. Sí. Te fuiste a ver Technotronic. Lo que tengo acá, perdón, es sin apuro igual, cuando pueda. Mirá lo que tenemos acá. Vamos a hacer un rótolo. Opa. Un rótolo. ¿Qué es esta pasta italiana tan linda? Vamos a agarrarlo de los bordes con dos pinzas. Bien. ¿Cómo la ves? ¿Cómo estamos la veo? Empezando por el final para que veas cuál es el resultado, Mabel. Ah, sale el sauna al troncho. ¿Sí? Qué hermoso, sí, el troncho. Sí, tiene un lejos de matambre. Sí, sí, sí. Pero no lo es, no lo es. ¿Eh? Todavía estoy saboreando las golosinas del kiosco de Corbeto. Sí, 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 kiosquito. O las estás resaboreando o las estás retuiteando. También, las dos cosas, sí, muy bien. Sí. Vamos para acá, ¿por qué? Porque lo tengo que cortar, lo tengo que abrir. A ver. Tengo que hacer, mostrarte todo, te voy a mostrar todo, Marta, hoy. Mostrate todo el rótulo, porque. Tuki. Hay mucha gente. Buena onda, saludó, dijo qué bien que hablaron en francés, un poco de cultura, sí, ¿no? Sí, es verdad, entre tanta boludez, ¿no? Sí. Claro, sí. Pero ahí está, mirá, lo tenemos ya, mira, ¿qué hacemos con el... me faltan los bordes, para aguantar. ¿Qué te falta? No. Aguantá que me faltan los bordes. Sí, sí, te falta el borde. Sí, ya sé, es verdad, pero viste que a mí me agarra como ansiedad, Colo. No, tranqui, vos tranqui, mi amor. Sí, sí, todo felicidad, como... Felicidad. Igual está caliente el troncho, ¿eh, mamá? Está re caliente, cuidado porque no es para cualquiera. No, no es para cualquiera el troncho fest. Vos te quemaste recién muchito, sí, ¿no? Muchito no hasta... mucho. Sí, el tracto... Sí, sí, no, sí. No. Me quedó la lengua, ¿viste cómo te queda la lengua? Está bien atado, ¿eh? Bien atado. Sí. ¿Atado o muy atado? Te gusta. Ahí está, me queda uno. Es que está bien lo que hizo la Colo, porque si no, se te escapa el relleno. Y la claro, verdad que no se te escape. No tiene sentido. Siempre para esto un repasador limpio, por bien. Supuesto. Claro. Tiramos un poquito, ahí está. Esto, y ahora sí, vamos a abrirla. Abrir el rótulo. Juntos, con cuidado siempre, porque de este lado voy a venir mejor. ¿Por qué? Porque si no, se te rompe el rótulo. Aquí no. Que se sentaron. Qué bien que implementaron la sentada. Sí. No me paro más, Que por favor no se te rompa el rótulo. Igual creo que como lo ató la Colo, nos consiguió el tema de Technotronic. Tenemos que poner unas hamacas acá. Ahí va. Mirá qué lindo eso, Coco. Pará que despacito porque no quiero que se rompa, Uy, guarda con el rótulo. Con este tema entra Box Bunny en Station. Ahí va. Tomá pa' vos, Te quedó perfecto el rótulo,
Esto es Technotronic, chicos, ¿lo conocen o no? Sí, ustedes obvio. Son suena. Sí, lo escuchaba, no, mi abuela. Conocía como vos. Vos sí, pero, o no. Oh, pero. Vos tenés mi edad, osito, no te hagas el pendejo. Che, y el rótolo también. Bueno, vamos a cortarlo, agua. El rótolo. Siempre agua. Para cortar el rótolo. Sí. Ya vamos a la placa con la receta. Siempre para cortar el rótolo, un cuchillo afilado, porque si no, también. Se es aplasta, otro, ¿no? Claro, bien. Se vuelve a arruinar. Puede haber un problema. Y no queremos problemas. No, no queremos problemas con el rótulo. Por Dios. Vamos a ponérselo acá arriba con cuidado. Con una pinza, con lo que quieras, ¿eh? Problemas en lindos... el rótulo. No, acá el doctor Coco te lo... Yo te lo resuelvo, Marta. Yo los conozco, son ocho los rotos. Gracias, Pochi. Ahí está. Mirá qué hermoso. Mirá qué lindos está. Colores. Qué bellos colores. Colores. Oh. Está perfecto eso. Esto es para todos porque tiene solo vegetales, ¿eh? No, tiene, no hay carne acá. No. Bueno, bien. Es una pasta sin carne. En honor a Nico, hoy que es su día. Claro, bien. Exacto. Tenés el rótulo multicolor. Sí. No me entró más rótulo, pero no. Lo guardamos a este, no pasa sí, nada. Sí. ¿Eh? ¿Cómo termina ¿se esto? ¿Puede superponer el rótulo o no? No, me gustaría. Te digo por qué. Porque arriba de esto vos le pones un hilito de crema, no 4 litros, un hilito bien, de crema así, queso y se va a gratinar. Y ahora te explico cómo llegamos a esto. Sí, 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 sí. Va a ser muy difícil, Ahí está, tú. Sí, ¿qué tengo? Está en culo, chicos, ah, perdón. Se ve el hortensio. Vamos sí, el rótulo. Al horno y lo vas a gratinar. ¿Cuánto tiempo? ¿Unos 15 minutos? ¿Sí? Porque ya está todo cocido. Claro, esto. Muy bien. 15 minutos hasta que gratine. Hasta que gratine. Y ya parezco Renzo, ¿eh? Hasta que gratine y... ¿Volvió el francés? Sí. Ahora hablamos, si quieres un ratito. ¿Vamos por el relleno primero, querés? Vamos por el relleno. Sí. ¿Qué tiene bien, esto? A ver, Pocha. Tiene... Este tipo de zapallo a mí me gusta mucho. No sé si lo conocen, es el zapallo cabutio. Me encanta. También tiene otros nombres. Inglés le dicen. Inglés también, es verdad. Lo he escuchado como inglés. Es un zapallo que es un poco diferente a lo que es la calabaza que uno conoce. Tiene menos cantidad de agua y es más fibroso. Bien. Y eso lo hace ideal para esta receta. Vos tenés zapallo, no importa, ponés zapallo, cualquiera que tengas, pero tendría que secar un poquito. Que tenía abajo. Sí. ¿Es un poquito más dulce que el otro o no? Sí, para mí más dulce, ¿no? Más fibroso. A mí me gusta más este. Sí, a mí también. Bien. ¿Sí? ¿Ustedes también? Qué chiquitito. El plomo está difícil de conseguir. Alguien dijo el plomo. El plomo no está tan fácil. Igual acá tenés cantidad, Si querés conseguir. Ese me gusta porque lo podés rellenar con verduritas, con queso, con todo. Este sabor. Para gnocchi, por ejemplo, es espectacular. ¿Qué estarías necesitando? Una cuchara esta. Gracias, querida. Vas a prender el horno, ¿sí? Lo cortás a la mitad y lo huecas y le quitas las semillas. Esto lo mandás al horno y nada, ¿viste? Tranqui, hasta que esté cocido, digamos. Bien. ¿Cuánto tiempo? Tipo na. Sí, 20 minutos más o menos. ¿Querés usar el microondas y no prender el horno todavía? Podrías, sí. Pero acordate que el microondas no te va a evaporar tanto el agua como el horno normal, ¿está bien? Mirá. ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque después vas a ver cómo es el puré que utilizó la Colo, que le quedó 10 puntos. Estaba muy contenta hoy, emocionada, como le salió. Uy, qué bueno que la Colo esté contenta, chicos. Que la Colo esté contenta y emocionada ya sí. Hace bien al equipo eso. Se convirtió en rotolera profesional, ¿eh? Claro, ya hace gran rotolera. Sí, total. Sale y pimienta para esto y aceite, y con eso estamos bien, ¿eh? Vamos bien. Tuki, te lo corrí, diré, perdón, porque lo tengo un poco lejos, por eso, ¿eh? Bien. Acá le querés poner una hierba, podés poner una hierba tranquilamente. ¿Tengo aceite? ¿Un tomillín? Sí, me encanta. Va bien, ¿no? Aceite de oliva, aceite común, el que tengas un poquito. Y el horno fuerte, bien fuerte, Mabel, Porque, ¿vos lo tapaste? ¿Le pusiste aluminio? Bueno. No, está bien lo que dice ella, porque también lo que pasa, que en mi local no lo hacen ahora que lo pienso, Tiene razón la Colo. Porque, ¿qué chicos, pasa? Esto se cocina, me hiciste acordarme. Hay reunión hoy en Coquín. Me puse colorado. Esto, ¿viste? Esto de acá tiende a quemarse. Exactamente. Sí, Corbeto. Entonces, como se carameliza, por ahí te va a quedar muy marrón el puré. Entonces, mejor es, lo tapo de entrada y en los últimos 5 minutos lo destapo. Si ves que cuando lo destapás hay líquido, como piletas de agua, como si fuera, ¿viste? Sí. Lo das vuelta. Sí, son como piletas de agua. Lo das vuelta. Las termas, claro. Bueno, lo das vuelta. Las termas de zapallo. Claro. Si te sentís en Copahue, lo das vuelta. Bien, perfecto. Copenhague. Ahí está. No lo puedo cerrar. Está corta la sábana. No pasa nada, chicos. He dormido con sábanas cortas. Eso, cuando el elástico ya no va más, cambiala, ¿viste? He dormido en sábanas muy chiquititas. He dormido con sábana corta, larga. Mira vos. ¿No te pasó nunca que dormiste en una cama chiquitita? No, sí, a mí me pasa todo el tiempo. Pasa todo el tiempo. Corbétale. A mí me quedan los pies afuera. A mí no, nunca. La verdad que es una tristeza. Nunca me quedó nunca me quedó nada grande, nada. Siempre, vos ya naciste en cama grande. Pero Jimena, Jimena entra en un colecho. La música que te pusieron. Jimena entra en el colecho, tranqui. Sí,
sí. Esto iba a la sartén, ¿no? Dijimos sí. Vamos con la. Hicimos el zapallo, ¿eh? Que la abrace. Vení. Ay, pocha, sí. Yo entro en un. Así. En un colegio, una cuna. ¿Venís a venir con nosotros a casa? Sí, sí. ¿Unos sí. días? Sí, puedo. Bueno, toda floja, ¿eh? Te digo que toda floja, ¿eh? ¿Puedo dormir en el medio de los dos? Sí, obvio. Mirá, porque bueno, a Rafa lo manda, al perro lo mandamos al borde. Claro. En una parte está Andrés, en otra parte estoy yo, en el medio está vos. Además no me muevo cuando duermo. La cama que tiene 2x1.80. Sí. Entrás. Ah, olvídate. Yo acá en el medio me quedo y es no la primera puedo. Vez que tengo una cama. Eso mide grande. Mi monoambiente. Sí. Bueno, pará, trapito, aflojalo. Anda, trapito. Es muy fácil, escribís. Dale, dale. Enseguida te consiguen una cama. Trapito. Dale, poquito, dale, que te llega la brujita gratis, dale, un poquito dale. De aceite, chicos. Sí, gracias. ¿Les parece bien el aceite acá? Sí, muy bien. Lavada la espinaca. Sí, espinaca solamente. Fresca lavada. Bien, bien gracias, bien. Jimena, por ordenarme el cerebro. Un poquito de aceite. ¿Querés ponerle una puntita de ajo? Claro que sí. ¿Podés bien. Poner un poquito de ajo o no? Que es probar no. una cebolla de base, también podés, bien. Antes de ponerle la espinaca. ¿Tenés acelga? Perfecto. La acelga es hermosa para esta receta. Quitale la penca y guardala. Cortala chiquitito, la sarteneás, te haces una tortilla de penca de acelga. Qué rico eso, me gustó. Apenas una vuelta ¿No de usar la penca también si la corto bien chiquitita? Podría, también. Podría, pero siempre que utilices bien Corbeto, bien Corbeto, ¿eh? Sí, muy bien, no. Corbeto. Si utilizás la sí, también Corbeto la de Dios. Sí. Si utilizás la penca, la picás chiquitito como si fuera cebolla, la cocinás primero y encima de eso largalo, las hojas de acelga. No, no, lo largo y lo despeino, olvidate. Lo despeino a la pila, imagina. No puedo. Le sacás el poco pelo que le queda, sí. Gavito. Ahí está, pobrecito. Entonces. Ay, pero sos machu, gracias. Ay, ¿eh? Viene. Llegó el ajo. Vamos en un eje muy lindo con la sí. colo, chicos. Sí, se los quiero contar. Qué suerte. Sí, re bien, qué re suerte. Bien. Qué suerte se sí, están sí. llevando sí. bien. Sí. No sabes todos lo que anhelan me que dure igual, ¿eh? Sí, siempre se llega. Y ya está, es apenas una caricia de calor, pocha. Sí, ¿eh? Una caricia. Apenas una caricia de calor, ¿eh? Bien. Ahí está, listo. Si fuera la acelga, obviamente, como dije, corta chiquitito, Corbeto en su casa, corta chiquitito la parte de la penca, la cocina primero y luego le pone las hojas y corta cocción enseguida, porque si no esto se pone raro, ¿vieron? Se pone sí, marrón, sí, ¿eh? Sí, se te amallona, sí. Cuidado con el que no te amallona. Y usted, muy bien, como dice acá la colo, lo va a dejar que un poco se llame al colador, ¿eh? A colación. Bien, a colación de... Sí, lo aplasta y le va a salir todo el jugo, ¿eh? Yo lo estoy haciendo con una pinza, para que no te quemes, ¿eh? Para que no te quemes. Y te queda el tamaño de una nuez. Y te queda, claro, de una jaula de espinaca te quedan 100 gramos, ¿eh? Besis. Que queda un... Te queda un bocadito de Corbeta. Sí, sí. Sí, la acelga es un poquito más gauchita, más rendidora, ¿vieron? Si no, se puede mezclar un poco de acelga con un poco de espinaca también. Me gusta. ¿Eh? Vamos a utilizarla para toda. ¿Para esto usarías congelada o no? Podrías. Si vas a utilizar congelada, yo lo que haría es le pego unas vueltas de procesadora, ah, en mi caso. Yo también me gusta. Mira. Más fibrosa, ¿viste? Sí, tiene un tema con la fibra. No es malo, ¿eh? Sí, utilizar no, congelado. No. Pero sí, por ahí, en lugar de hacer lo que estoy haciendo yo ahora, que es que voy a picar la que ya teníamos preparada de antes, haría eso que dije. ¿Cómo es? Lo procesaría. Cuidado porque no me van a salir las palabras en cualquier momento. Bueno. Lo estoy percibiendo. Agarrando. Lo corto a cuchillo porque esto nada, es una cosa que hago yo, una delicadeza para que las personas que lo comen digan, che, tiene espinaca fresca, de verdad. Se ve la espinaca, se nota. Se nota, color. Se siente. El color, se siente, ¿eh? Se siente la espinaca. Sí. Se siente, pocha presidente. Sí. Bien. Clase de rítmica. Lo veo a Coco como conduciendo un partido político igual. No, ¿eh? No, yo no lo veo. Y vamos a arreglar todos los baches de la ciudad para todos ustedes. ¡Bravo, Coco! Tirate otra más, Coco. ¿Qué más? Yo no te pienso votar. Van a poder estar sueltos en todos lados. ¡Vamos! No hubo tanto aplauso, ahí no hubo tanto aplauso. Sí, sí, obvio. Perfecto, sí. Ay, chicos, ayer mi hija estuvo 9 horas en la Panamericana. 9. Sí, terrible, un accidente terrible. Hasta la 1 de la mañana. Se quedó sin celular. Arranca 9 diarios, chicos, ya. Dice que había gente que hacía tus necesidades en la Panamericana. 9 horas es una vida, es un día entero, una jornada laboral extensa. 9 horas, obviamente que te quedas sin celular, te quedas sin todo. Yo me hice amigo de chofer también. José de Ser con más info. Sí. ¿Vos veías en 9 diarios, veías? Yo veía 9 diarios, sí, claro. Sí, sí, con las manos limpias era José de Ser. Vuelve 9 diarios, ¿no? No, ese era José Corso Gómez, era él. Ah, y estaba acá en el 9, ¿no? Este es. Sí, sí. Porque hay un trapo que no se puso. Era buenísimo. Pérez lo asó,
Pero el Loazó creo que es pariente, era pariente. Yo lo veía. Salía del colegio y se veía eso. Y después volví a entrar porque no me aguantaba que me hacían ahí doble a mí. Ah, sí. Yo salía del colegio y te miraba vos, Pochi. Ay, ¿en serio? Con Maru. Ah, mira. Claro, porque estábamos de 11:30 a una, creo. A una, sí. También, a Pochito. Lindo, lindo. Lindo. ¿Viste? Lindo tranquito era. Qué loco decir, ¿eh? Es algo natural y ahora laburo con Coco. Mirá vos. O sea, ¿qué ibas? ¿Ibas a quinto año, al último año? No, ¿qué quinto año? ¿Qué ibas a primaria? ¿Qué año era? Bueno. No sabemos. Me está haciendo quedar mal. Sí. Pará, a la espinaca le pusimos, gracias, sí, le pusimos sal, pimienta y no moscado. Un puñado de queso, ¿eh? El que vos quieras, el que vos quieras, el que vos sientas. Queso rallar puede ser, mozzarella puede ser, Fimbo, que es el de máquina, Fimbo, puede ser. Divo, Mar del Pop, Plata. Domingo, paso. Sí, Mar del Plata puede ser también, Pocha, ¿eh? Claro. Gruyère, Goura. ¿Eh? Gruyère, si cobraste y querés gastar todo en el Gruyère. No. Michotita. Micho. Oh, sí, también, la pensé, pero me la guardé. El zapallo, fíjate qué decíamos del zapallo. A ver cómo quedó ese problema. No, para si salió al aire en programa de chicos. No lo repitamos, chicos. Sí. Ah, che, mandale un beso. A Guido Casca, que mira este programa todos los días, me dijo, ¿cómo dicen cosas? ¿Cómo dicen cosas? Ay, Guido me escribió la vez pasada, le mandamos un beso. Yo un beso. Le mandamos un beso a Guido. Me invitó Casca al programa, me invitó a los 8 escalones. Sí, a mí también, pero no pude yo. A vos también, te vi ayer. Pocha. Sí, iba a salir otro día, pero bueno, salió ayer, no importa. Ah, bueno. Sorprendí. Bien, Pocha, me divertí. Me divertí. A ver el purecito ese. Gracias. Mirá qué seco que está. La Colo se levantó muy temprano y lo secó al puré. Muy bien, Colo. Muy grande la Colo. Está en eje, la puré Colo. Seco. Ahora, ¿viste? No, pero seco, está bien. Seco. Sí, seco, ves seco, que es seco, importante, seco. Sí, Cala. Ves que bien, es importante. Perfecto. ¿Qué cosa nos lleva el relleno? Huevo. Adentro no hay huevo para que cuaje ni ligue. No hay huevo, mirá vos. ¿Por qué? Porque también cuando pones huevo por todos lados, medio como que te atragantás, ¿viste? Ah, no sabía. Sí, ¿cómo? Por ejemplo, la masa lleva huevo. Sí. Y el relleno lleva huevo. Sí. Mucho huevo, todo. Mucho huevo. Yo huevo, hago unos mucho huevo. Huevo. Huevo con huevo, huevo al cuadrado. No. Escucha, no. Huevo. Porque Cuidado. No, ves que mirá la textura linda que quedó, ¿viste? Sí. Esto también le voy a poner nuez moscada. Sal y pimienta y nuez moscada. ¿Sabes que me va mucho la nuez moscada con el zapallo a mí? Se le da muy bien. Si vos tenés un espíritu muy aventurero en tu boca, lo que podés ponerle es un poquito de canela. Sí. Ojo. ¿Qué es el aventurero de boca, Coco? Y un espíritu aventurero de boca es alguien que come cualquier cosa. Sí. Viste, me animo a esto, a algo más que habitualmente no te animarías. Quiero vivir experiencias. ¿No? Yes and no. Está bien. Ricota ahora, ¿no? Ricota. ¡Qué ricota! Mirá, ¿qué? Yo quiero ordenar, pero es imposible. No, ricota. Es imposible. ¿Qué ricota? Hay una ricota que yo no puedo decir la marca, hasta que no nos auspicie algún día, pero es la que yo uso en mi local, que vos la buscás y dice ricota especial para pastas. ¿Eh? Ah, muy bien. Es una que viene llegando. ¿Viene llegando de dónde? Sí. Que viene arribando. Bueno, chicos, no se dan cuenta. Chao, sí. Chicos. Arribé, tú arribé, bueno, vos arribás. Es una ricota que está como tiene una proporción de crema muy linda. Para vos, Oso, que te veo medio ricotero. Tiene una proporción muy linda para rellenar. ¿Come ricota? ¿Raviolo de ricota? ¿Sos ricotero? ¿Gnocchi de ricota? Ahí está los ricotas. Sí, obviamente. ¿Escucha los redondos? Sí, ¿lo escuchar o no? No. ¿No puede hablar? Ay, no puede hablar. ¿Está silenciado el oso? ¿Qué le pasó? ¿Qué? ¿No puede, él vivía ¿no en bueno el 9 muy contento? laburaba sin parar. Sí, Nicolás. Más o menos, sí. Vamos. Ahí está, me encanta. Caminaba. Laburaba sin cesar. Dale, oso. Dale, oso. Comparte, oso, comparte. Y atardecer a mí. Qué mala onda, oso. No come ricota. Con los dedos decís, si comes ricota es un dedo, si no comes ricota son dos dedos. ¿Comés ricota? Bien, un dedo, bien, bien. Bien. ¿Estás feliz en este programa? ¿Uno o dos? ¿Uno? ¿Y dos dedos qué? Uno, bien, bien. ¿Y dos dedos para qué era? Para no. Uy, no te digo. Ah, para no. Dos dedos para no. ¿Qué dices? Bueno, chicos, se me acaba de ocurrir. Che, el pulgar abajo, maestro. Fíjate que está rico. Está acostumbrado a otras preguntas, Coco.
Fíjate que esta ricota, la culpa es mía igual, ¿eh? Yo abrí el vórtice. Habla el código binario. Sí, qué raro, Coco. Bien. Bueno, llámate la cordura, Coco, por basta. Favor. La ricota, ¿ves que yo la... Mirá lo que lita que es, no es graneada, no está graneada. No, tiene un está poco, cremosa. Está cremosa, tiene un poco de humedad. ¿Querés usar la de sachet? Perfecto. Ah. No la drenes, utilizala con todo como viene. La que yo te digo viene como en un paquetito así, chiquitito, envuelta en papel. ¿Okay? Sí, sí, sí. Queso rallado, sal, pimienta o nuez moscada. Tenemos los tres rellenos y un poco de... Espero que te lo moví, ¿eh? Y tenés un poquito de queso azul que me agregó porque sabe que a mí me gusta. Ahora vamos a hacer el relleno, armarlo. Pero primero vamos a hacer la masa. Nunca visto en televisión, ¿no? ¡Qué largo todo esto! La... ¿Recién vamos por la masa? Sí, hacete una tisana, dale. Dame un cortado, Fabi. Claro. Un cortadito. Tráeme una birra. Tráeme la golosina de corbeta. Sí. Solo la explico. Nos falta un sillón. Para, otra receta. Sí. Abrís la ADN con lo que tenés. Escuchá, mirá qué linda esta masa. ¿Por qué es linda esta masa? A ver, qué hermosa. ¿Por qué esta masa está tan buena? Porque se respetaron las cantidades. Ok. Sí. Acá hay 5 huevos y hay 400 de harina y hay 100 de semolín, ¿ok? Ah, perfecto. No tenés semolín, no pasa nada, Mabel, le pones los 500 de harina, pero el semolín te da como una dureza linda, o esto lleva una cocción después, ¿eh? ¿Crees que estiremos pasa? O que pasemos se a esto? No sé cuánto tiempo hay. Pero... Vayamos al emplatado. Sí, tiempo. Ah, bueno, dale, chicos. No, en uno. Después no, cada ladita, chicos, tranqui. Ahí está, no, muy bien. No, le queda tan bien. ¿Sobamos un poco? Chicos. ¿Sobamos? Sobala toda. Bueno, ¿alguno quiere venir a sobar? Sí, no, claro. ¿Querés que vayamos? No. ¿Hay alguno que venga a participar? ¿Qué vamos, venga, correcta. Si querés que agarre, claro, venga algo. Ahí está. Vení. Si de sobar hablan, aquí estoy. Uy, Dios. Qué difícil todo, ¿no? Vení, girame la manivela, que os queda, por favor. Yo te la agarro de acá, correcta. Ahí va. ¿Te la espolvoreo con algo? Un poquito de semolín. Si vos la sentís muy húmeda, que no es este el caso, puedes hacer lo que está haciendo Monteverde. Bien. Que la está, le está poniendo un poco de semolín. Estamos harina, en uno. Estamos en uno. ¿Qué crees? ¿1.5? Estamos en una. Sí, esta máquina es nueva. Ahora se nota, estamos en 4. Nueva. Sí. Bueno, corbeta. No, corbeta. Es importante las medidas para la gente, ¿o no? ¿Qué tamaño vendría a ser? ¿Viste? ¿Cuál es el estiramiento? No, y hay que llevarlo más. Ah, hay que llevarlo más. Por lo menos a 6 o 7. Vamos a probar. Es un sketch de porcelana. Sí, esa es mi mano, ¿eh? Perdón, sí. Ahí va. Guárdalo, Dafita. Pásalo a rosca a esto, ¿eh? Pásalo. Vamos con el 7. Vamos con el 7. Dale. Volvió café fallo. Está medio húmeda. Para, que está medio húmeda. Ponele. Sí, le voy a poner un poquito de cebolín. Ahí va. ¿Qué cosa? Dale, pocha. Dale. Muy bien. Ya estamos. Está bien como la estiro, maestro. Dale. La maquinola. Ya está. Bien, ¿eh? Corbeta, qué divertido que es jugar con esta maquinola. ¿Viste? ¿Ha visto, Pipi? Bueno, una cosa importante. ¿Ves el grosor? Es el número 7 de la máquina. Está, gracias. Es el número 7 de la máquina. No más que esto, no más fino que esto. Acuérdate que la masa tiene huevo entero. No la hagas de yema o inventes cosas diferentes porque después, si no, la cocción se te va a romper toda. ¿Qué va a ocurrir aquí? Yo tengo que pensar en la cacerola que tengo en casa y de ese tamaño tendría que tener el rótulo final. Si no, me va a quedar... Yo tengo uno ahí que creo que quedó medio como la banana de corbeta, torcido. Pero quedó lindo. No la busqué. Sí, obvio. La calculo. Sí, la calculo. No voy a responder. Si queda el rótulo afuera. La calculo. Y acá pego como una marca. We'll be together again, ¿eh? Bien. Como dice Rachel, bueno, ahí está. ¿Qué pasa? Yo tengo que unirlos acá, porque si no los uno, mirá, va a haber lío. Para unirlo, mojamos con un poquito de agua. Acá, de esta que estamos tomando, dale, ¿puede ser? Esta, que está bendecida por todo. Sí, perfecto, sí. Ahí está. Agua. Y acá empezamos a jugar con los rellenos. Bien. Y jugás como quieras, como la quieras, como te guste. ¿Sí? A ver. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, primero la ricota, la ricota, ¿eh? Ah, mira. Ahí está. Y la tenés que acomodar con mucho tiempo y paciencia. Todo lo que no estaríamos teniendo en este programa. Esto lo podés cambiar. Si a vos te gusta, por ejemplo, una boloñesa, poner una boloñesa, pero hacela seca. Muy densa, con poca cantidad de humedad. ¿Sí? Claro. Una carnecita desmechada, Coco. Sí. Podría ser, pero no se puede desarmar, digo, en el corte. Al cortarlo, no sé. No, tenés que hacer una muy compacta. Si quieren, un día lo hacemos de boloñesa y hacemos el desafío acá. Mañana, háganlo mañana. Sí. ¿Por qué no? Dos rótulos por semana. Demasiado. Igual acá voy a cambiar porque ella hizo todas capas muy prolijas y yo lo voy a hacer diferente. No te calientes, Lo voy a hacer como si fuera como una dálmata de esto. Le vas a hacer como una especie manchas. De animal print. Sí.
Un dalmatator. Un animaprín, claro. Me gusta, me gusta. Sí, un poco para cambiar, chicos. Sí, sí. ¿Por qué no? Y ahora un poquito de espinaca. Y ahora ya estamos casi... Me gusta porque no llegás a los extremos, ¿no? Como que cuidamos. No, igual acá llegamos a los extremos siempre. Lo que pasa, claro, para eso estamos nosotros. Claro, es la primera vez. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Los extremos se van a desaprovechar, si no, ¿se entiende? Sí. Se van a desaprovechar. True. Estoy haciendo como una H de espinaca. ¿La están siguiendo o no? Sí, re. Ah, ahí está la H. No sé qué a mí me... ¿Qué? No, ahora sí, cosa? Ahora sí es H. No, bueno, corre, mirá, no. Mirá. Dame tiempo. ¿Cómo? No, ahí ya no es un H. No, ahí sí. Ah, bueno, ya está, ya fue. Listo, bien, chicos. Ahora, lo importante es que va bien relleno esto, va bien, ¿no? Relleno, ¿eh? Le falta todavía el queso azul, Marta. Upa. No te pierdas, ¿eh? No te pierdas, ¿eh? Blue cheese. Bien, ahora para enrollarlo, que no suerte, ¿eh? Ay, hoy que tuve clase de inglés en el auto. Bueno, vamos. Mamá. Ah, qué bien. Sí. Dime. Esto. Ah. Mirá qué lindo que está ese. ¿Estás de ayuda, Coco? ¿No le pones agüita, Coco? Guarda con el torero. Está concentrado, Coco. Sí, estoy concentrado, no la quiero... No lo jodan porque se va a romper el rótulo. No, se me rompe el rótulo. Digo yo una cosa. Ay, no. Yo no lo hubieras armado directamente. Sí, en el repasador, pero como no lo traje y lo puse después, esto le puede pasar a la gente en la casa cuando boludea como yo. Claro. Ahí está, ¿eh? Ahí está, mirá. Lindo. Abregalo. Ahí quedó, divino. No, impecable. Ahora te encargo pasar el rótulo. Mirá. A dos manos, si no, Jimé. No, ¿cómo que trucho? No comes, ¿eh? Hermoso, lindo charuto. Ahí. Y ahora. Es como un gran domador de troncha. Bueno, ahí va, ¡no! Es muy importante ajustarlo. ¿Ves que yo le puse agua acá? Si no. Pero esto no se fuma, se hierve. No. Chicos. Es muy importante que el repasador esté limpio. El repasador más sucio no. Es el último programa el día de hoy. Disfrútenlo. Sí. Ahí está. ¿Me das una manito o no? Sí. Que te veo súper relajado. No, estaba en otra, pero. Todo me apura. Vos que estás boludeando, vení un toque, a ver. Batado como situación matambre, chicos. ¿Está bien o no? Para, un caramelito, pregunta, parece. Pregunta, algo. Quiero preguntar una palito cosa. De la selva. Pero algo. Qué hermoso charutito. Escuchame una cosa, quiero preguntar una cosa. Sí. El trapo que le pones, ¿tiene que ser un trapo especial? Algún repasador que no tenga situación de acrílico. Algodón puro, chicos. Algodón puro. Puede no ser puede una ser gasa. Una gasa, perfecto. Una gasa. Ah. Sí. No, acá dice Cala que un amigo hizo el trapo. El trapo que utilice dice un trapo que haya sido utilizado. ¿Querés? No puede ser tipo un calzón roto. Pues una remera, por ejemplo. La Colo le hizo todo. ¿Una remera vieja? Una remera, pero lavada, ¿no? No, bueno, no, no del gimnasio, por gimnasio. Claramente que no. El pijama. La Colo. La Colo le puso toda una cosa así, tipo matambre, así como. Pero, claro, pero yo lo puedes hacer así también, ¿eh? Se te da bien. Más fácil. El del medio es importante porque acá no hay cómo atar el hilo, ¿ves? De esta parte. Está bien eso. ¿Qué hacemos con el...? Pregunta. Sí, Pipi. Porque si vos atás todo el rótulo como lo ató la Colo, ¿no corres el riesgo de que parece te pegue un poco si lo apretás mucho o no? Ella lo apretó, pero no lo apretó tanto, me di cuenta. Le digo, ves que le das como un poco de margen. Me entra un dedo, mira, tuc. Ah, tuc, bien, bien. Porque si no, viste que por ahí se puede pegar al trapo. Sí. Bueno. Vamos al bautismo, vení. Vamos al bautismo. A la pila bautismal. Sí. Claro, tenemos el... Ay, qué hermoso cómo entra la... Mirá cómo acostaste uno al lado del otro. Es un jacuzzi de rótulo. ¡Coco! Claro, yo no pregunto. No sé si lo dijiste. Es un baño turco. Pero... ¿Qué pide? ¿El agua tiene algo? El agua tiene que tener sal. Bien, 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 bien. Paco, ¿vos querías decir algo? Coco. Sí. ¿Eso se debería hinchar durante la cocción? Sí, se va a hinchar un poquito, así que tenerlo en cuenta. ¿Y cuánta cocción? Porque la Colo me preguntaba, ¿esto tiene un fin? Claro que sí, yo no puedo dejar esto hirviendo una hora. Pero calcular unos 15, 20 minutos si respetás el grosor número 7 que dijimos de la máquina de pasta. Okay. ¿Sí? Bien. ¿Puedo acostar ahí esto que estoy como... Acostalo. ¿Querés que quede alcance? Me quedé como raro ahí con se eso. El plan igual. Yo no sé si esto lo volvemos a abrir o todo, ya vamos a la receta. ¿Qué dicen? Porque ya... No, abrámoslo. Abrámoslo y después vamos a la receta. No, porque no sé, como lo hice, capaz la que la anaconda del Amazonas. No, bueno, pero mucha gente se está enganchando recién. Claro, sí. claro. Es un rótulo para esto la gente que no lo ve. Si recién te enganchaste, qué picardía, pero si fuera así... Sí. Esto es un rótulo muy lindo que lo hicimos con verduras, con calabaza, o con, mejor dicho, con cabutia, con zapallo cabutia. Sí. Y también con... Yo te corto acá esta punta, ¿querés? Sí, porque eso es lo que más tiempo lleva, ¿viste?
Ahí está. Lamentablemente, ¿qué? Esto después se puede volver a utilizar, este trapo, sí, ¿no? Sí, obvio. Lo pones, lo puedes a lavar directamente. Claro, bien, 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 perfecto. Qué cosa, ojo, que me molesta, sí, lavar ropa. ¿Cómo me molesta? Sí, me ponen de mal humor. Pero no lo lavas la ropa. ¿No lo lavas la ropa o la lavas? Sí, pero vos tenés que ir, sacar la ropa. ¡Oh, Dios! Bueno, todo, hermano. Bueno, bueno. Fracasaste, bueno, como cavernícola, amigo. Sí, sí, soy malísimo. Pasa que eran 7 hermanos, había que colgar 7 pares, sí, de medias. Claro. Terrible, porque eso también era un laburo de todos. Cada claro, uno hacía claro, una cosa. Claro, bien, claro. Para pregunta, porque una cosa muy importante, ojo, sí, con bien, qué lavan el trapo que van a poner. Es verdad, ¿no? Porque eso, si tiene olor a... Sí. A lavandina, no. No, hay que lavarlo con jabón blanco, sí, que no, sí, tenga olor ni, muy ni bien, nada, lo que ¿no? Dijiste, ni perfume, muy porque si pocha, no te perfuma la masa. Está más enfocada que, sí, yo. ¿Puede hacer Paco una clínica de lavado? No, no estoy tan enfocada, pero bueno. Uy, acá se está por abrir, ¿eh? Ay, no, acá... no. Le hicimos mal la costura de la cesárea. No importa, cortás ahí, ya fue. Va. Se movió antes de tiempo. Le dijeron, quédate quieto, se quedó quieto. Se no hizo reposo. Se te rompió el roto. Tenés el roto, lo roto. Se me hizo una incisión, pocha, rotolística. Toma, atajá el trapito. Pasó trampo de parto. No. Te hice ahí para que puedas tener un plano, ¿eh? ¿Viste? Claro. Crema de leche, chicos. Crema de leche que tiene que ser la que es para cocinar, porque la otra tiene mucha materia grasa. Ah, ¿eh? Bien. ¿Sí? Viste que ahora hay para cocinar. Antes no había, sí, antes había, sí, una, sí, sola crema de leche. Sí, por ejemplo, ¿no te gusta la crema de leche? Bueno, le pongo aceite o manteca y queso y lo mando al horno. Me y gusta, te va a quedar más crocante la masa. Interesante, bueno, una cosa diferente. O podría ser una bechamel, una salsa bechamel, blanca, ¿no? Una bechamel, tranquilamente, bien, tranquilamente. Esto lleva un poquito bechamel, más de crema por arriba y un bechamel, poquito de queso y va a gratinar. 15, 20 minutos en un horno bechamel fuerte, mucho. Marta. Le eché con ganas, ¿eh? Sí, sí, quería, era solo una caricia, dijiste, sí, le sí, echaste sí, como un chorrazo. No, sí, le pero di no un importa, sopapo más que una caricia, pero bueno. Y esto se va a bueno, gratinar. Ay, pocha, estás muy cansada. Me cansé. Bueno, vamos a la receta, así pueden anotar. Vamos con la receta de pocho. Para la masa, 400 gramos de harina, 3 ceros, 100 gramos de semolín, 5 huevos. Para el relleno, medio kilo de zapallo cabutia, aceite de oliva, perejil, salvia, albahaca, 800 gramos de espinacas, sal, pimienta y nuez moscada, 250 gramos de ricota fresca, 50 gramos de queso rallado y 200 centímetros cúbicos de crema de leche. Se la dedicamos a Gabriel Rotolón. Para Paco, en tu receta últimamente desaparece. Sí, no me fuma más, me parece. Ahí está, acá tenés cuchillito, Jiménez. No, Paco tiene su receta, me fui, chicos. Me fui, chicos. Lo que pasa es que él le gusta acomodar las cosas. Claro. Se va mañana, chicos. Claro. No, no vamos a probar tu receta, Paco. Chicos, no, a ver qué cosa tal rica. Esto. Toma, pocha, probá conmigo porque bueno, si no voy a comer tanto. A ver. ¿Va? ¿Está muy caliente? Está caliente. Oh. ¿Se quemaron, por chicos? Por segunda vez me no acabo creer de... que un año y medio de programa se siguen quemando, chicos. No sí, puede bueno, ser, chicos, bueno, que ya... Pero ahora sí. Está llegando, está llegando. ¿Cómo? Como cuando hacían los nenes. Tengo... Uy, no. Uy, chicos. No, me quemé. ¿Se quemó la serpentina? Sí, 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 la serpentina toda. Muy bien. Un aplauso para Pocha, que lo dio todo. Bien, Pocha, bien, ven. Muy bien, muy bien. Si hay una bien, receta más larga, avisen, la hacemos, no pasa nada. Espectacular. Están almorzando los chicos, tranqui, ¿eh? Sí, tranqui. No, estábamos hablando con Corby y lo vamos a empezar a implementar esto de comer acá. Claro. Ah, bueno. Sí. Tráiganse un vino, algo. Rico. Claro, sí, claro. También. Tardás unos mangos, básicamente, ¿no? Claro, exactamente. Bárbaro, me encanta, chicos. Bueno, amigos, Osobuco, al disco casero. La tengo el disco caliente, tengo estas hermosas piezas de Osobuco, que es una excelente calidad de carne como manejamos aquí en este por programa. Por supuesto, porque le agradecemos a Toro Argentino por esta carne riquísima que usamos acá en el programa. Los mejores cortes al vacío, mantienen el sabor, no generan olor. Los encontrás en las redes como @toro_argentino y te fijas los puntos de venta y entregan si tenés suerte en tu casa, ¿eh? Así que es espectacular. También tienen que ir a Torinos, que sí, es tu restaurante en La Plata. En La Plata. Los afuera de La Plata. Nosotros lindo, estamos hermano, contratando una combi para ir, pero todavía no llegó. Estamos luego, en algún momento, ¿no? Sí, en algún momento vamos a ir. Muy bien, espectacular esta carne. Muy me bien. Encantó, chicos. Arranco rápidamente entonces. Vamos con la carne a la cual vamos a sellar. Vamos a hacer un lindo sobuco al disco, cacerola, olla grande, sartén profunda, lo que usted tenga. No tiene que ser sí o sí al disco, como tengo yo ahí hermoso, chirreando ese disquito. Sí, hermoso disquito. ¿Esto lo vas a necesitar nuevamente? Bancame lo que ahora lo pongo la carnecita ahí. Le voy a hacer unos cortes acá bien, por los extremos, justamente para que durante la cocción no se me forme la palangana, ¿viste? Claro, la palangueta de la palangueta, sobuco. La palangueta de sobuco. Así que le generás un corte acá. ¿Lo pasamos por harina? Claro que sí, muy bien, bien. Ahí estamos, Florcita, tus cosas bien, entonces. ¿Qué tal? ¿Todo bien, Florcita? Muy bien. Lindo buen corte. Sí, lindo corte. Hablando de cortes. Ayer nos fuimos a pasear con la Florcita. Mira. Fue
hay un evento que tuvimos. A ver, saltate el perfil. Ah, las bicis. Sí, sí. No, sí. Muy europea. Muy, vino, muy europea. De, vino de Roma, muy europea. Es muy Gatúbela, como el corte de Gatúbela. Sí, ¿cómo sí, se llama? Tere, un saludo enorme. Tere, muy bien, ¿eh? Muy bien. Muy bien, ¿eh? Hermosa, muy bien, anilla. En el pelo, Florcita, mira. Pelo muy lacio tiene usted. Sí, tiene muy lindo pelo. Pelazo. Y ayer todo el mundo que fuimos le hizo como cambio de look, porque ella trabajó con nosotros que fuimos. Con varios. Sí, con varios. Y entonces estaban sorprendidos del cambio de look. Claro, sí. La tenemos así, nosotros la cuidamos. La tenemos así, nosotros la tenemos así. Qué hermosa. Muy europea. Ahora sí, gracias, querida. ¿Le puse sal, pimienta, le puse a la carne? No reconozco. ¿Un pimentero de Corbeto? Ay, vamos con el pimentero de Corbeto. No, un poco de sal, un poco de pimienta. Cada vez se está quedando con menos fuerza este. Mañana saco las pilas de está otra cosa y las traigo. Ya no quiero laburar más, ¿viste? Sacá las pilas del control remoto. No, igual hay que rellenarlo más allá de las pilas. Claro, sí. Qué molesto la gente que hace eso, que saca las pilas del control remoto, después lo va a usar y no tiene nada. Sí, es verdad. Bueno, pero pasa que las pilas salen una fortuna. Sí, es verdad. Sí, se están caras las pilas, che. Bien. Lo cierto es que el control remoto a veces le sacás la pila, la frotás un poco, la metés de vuelta y arranca de vuelta mágicamente. Sí. Y tiene un mes. Hay mucha gente que, ¿sabes qué hace? Como el que las calienta y las mete de y aguanta un mes más capaz. Y decís, claro. ¿Cómo puede ser esas cosas de la vida? Por harina la estás pasando, mira. Bien, voy acá. Perdón, sí. Director, te corrí el plano de una manera espectacular. Voy a correr entonces. No, hoy, pobre, ni un plano pudo sostener. Digo, si querés cambiar el programa, podés pedirlo en este momento. Claro, claro, claro. Podés pedir cambio. Quédate con nosotros. Sí, lo pasé por harina, ¿para qué? Para que esto va a ayudar a dar un mayor sellado. Bien. Y luego, posteriormente, me va a ayudar a generar una mejor... una salsilla. Traelo un poquito más acá porque sí, lo veo en el piso casi, ¿eh? Ahí está. Ahí está. No, lo ahí bueno está. Que para el día este programa es un desafío. Está bueno. Claro, es un desafío habitual. Pobrecito. Me encanta el repasador de pescaditos que tenemos. ¿Viste? Sí, que estamos haciendo, no estamos haciendo pescado. No, bueno. Pero no importa. Pero lindo. Sí, muy lindo. Qué lindo. ¿De dónde habrá salido ese repasador, no? Se la con frente, ¿no? De alguien se lo chorea. Oh, yeah. Ese repasador es choreado, no es de acá. ¿De quién? Ah, era de la escenografía y fuimos sacando. De la escenografía. Sí. Sigamos con todo. Chicos, dale, pocha. Toda la carne entera, le dejé el tuétano. Ah, estuve leyendo un libro que después le voy a contar cuando tengamos tiempo sobre la evolución del hombre y la importancia del tuétano en la evolución del ser humano como homínido. Ah, ¿eh? Bien. Homínido. Los hombres, sí. Australopithecus, neandertales y demás. El tuétano es justamente una fuente muy fuerte de grasa, ácidos esenciales y además también es muy nutritivo. Fuerte en colesterol, pero tiene un porcentaje muy alto de materia grasa, ¿bien? Mirá vos. Bien. Bien, ¿eh? Aguante Minido, aguante Minido. No, pará. Aguante Minido. Justamente lo que dice este historiador es que justamente el ser humano cuando va evolucionando a partir de... intentar acceder a comer el tuétano de los animales, los carnívoros, necesitaban desarrollar herramientas para justamente poder llegar acá y ese desarrollo de herramientas es un trabajo cognitivo que justamente los agrupa, les genera parece un lenguaje. Parece easy cuando no... No, chicos, tiempo de siembra, chicos, tiempo de siembra con Pancho. Claro, no me molesta. Pará, no, ¿qué me pusiste? ¿Actualizaste a Mónica y la pusiste Mónica, en la cucaracha? Mira, bárbaro. No, está bueno el libro, te lo recomiendo. ¿Cómo se llama? De animales a dioses. De animales a dioses. Harari. Tiene par de teorías. El tuétano y yo. El tuétano y yo. ¿Por qué se ríen cuando hay algo culturoso en este programa? Es increíble. Porque somos muy brutos. No estoy teniendo últimamente mucho tiempo para leer, pero lo voy a... No, porque tiene un par de teorías que te dejan carburando, pensando. Ah, tiene un par de teorías muy fuertes que te voy a contar después. ¿Chupar el tuétano? El tuétano, sobre todo. No, él tiene una teoría que me dejó maquinando fuerte que dice que lo peor que le pasó al planeta Tierra fue el paso de cazador-recolector a agricultor. Es decir, los humanos que antes... No humanos, sino homínidos que andaban vagando por la sabana y empezaban a comer... Cazadores, recolectores, si me miran con cara, ¿qué dice este pelotón? No, está buenísimo. No, bien, está buenísimo. Yo te banco, amigo. Escucha, no, ¿qué pasa? ¿Qué dice esto? Que lo que le peor le pasó al planeta Tierra fue. Espectacular. No, es justamente eso, de que pasamos de cero. Antes andaban los pseudo humanos caminando por la sabana, por ahí, por el África, donde se originó la vida. Y eran cazadores recolectores, es decir, comían bayas, comían carne. Claro, comían lo que había en el lugar. Claro, acá la gente camina por la sábana, me parece más que por la sábana. Acá tiene la king size que nos cagó la vida. Entonces... Y un día a uno se le ocurrió, che, una semilla, la tiro. Ah, me salió un trigo. Vamos a empezar a cultivar esto. Cultivamos, generamos un cultivo y esto me va a alimentar. Ese paso a nivel evolutivo. Dejamos de circular.
Claro, fue lo que peor le pasó al planeta Tierra en sí, porque dice que a partir de eso se genera la cultura, el lenguaje, había que cuidar el cultivo, que no venga otro y te choré lo que vos cultivaste. Este comiste programa, mucho la peor. Del hombre es esto, con del hombre. Mario Grasso, chicos. Comiste Estamos. Mucho peor, porque comías un solo cultivo de algo, o mucho menos, en cambio, cazador-recolector, comías mucho más variado. Claro, caminaba más. Caminabas más, te movías más y laburabas más, porque cultivando laburás un montón, de otra manera laburás menos tiempo. La pila la tiene re encendida. Un aplauso para el guardaparques. No, léanlo. Sí. No, pero te deja pensando, si al final al pedo estamos acá, desarrollamos una cultura en lenguaje. Sigue. ¿No? Está bien, amigo, ya probaste, ya estás en séptimo, tranqui. Dire, ponle una nota, dire. ¿Cuánto me saqué? Bueno, ¿cuánto se sacó? No vaya más a la verdulería, empezá a cazar animales, yo qué sé. Volvamos a cazar, recolectar, exactamente, sí. Esa es la idea. Bueno, esto bueno. Me sirvió para que... Qué lindo. Yo por casa tengo un montón de cosas para recolectar, si querés venir. Vos recolectaste vení. Todo ahí, ¿no? Yo ya recolecté todo, me comí todo lo que... Sí. Pero esta no recolecta más. No. ¿Vos recolectaste kiwi mucho tiempo? No, Paco Recoleta. No. Paco Recoleta. Recoleta. Paco vive en Recoleta. Paco vive en Recoleta. Claro. Lo más cerca que está. Claro. Recolector, qué barro. Chicos. Bueno, cebolla, morrón. Ya está, ahí te cuento, Gabito. Te conté primero la parte fundamental para la receta. Ahora voy a seguir con el verduraje. Sellé entonces el osobuco con harina, la retiré, un poquito más de aceite, verduraje, puerro, cebolla, morrón, sí. Verdeo, apio, lo que a usted le guste. Acá tengo unas cositas lindas que no voy a usar nada. Bueno. Vamos a poner un poquito de sal. Un poquito de sal y un poquito... ¿No pensás en la gente que recolectó eso? Un poquito de azúcar, claro, que siempre piensa. Hay que pensar siempre. Me vas entonces a generar ahí un dorado de esta carne. ¿De qué? Que hacemos con un ¿de poquito estas verduras? De estas verduras. Ahí va. Sí, ¿qué querés? De cerveza, ¿sabes que tengo ahí que no voy a usar todo? Bueno. ¿Por qué? Porque esto se va a acompañar. Le sale humo a Paco. Ya exigió el cerebro, ahora va a tirar cualquier fruta de acá hasta que termine la receta. ¿Querés contar otro capítulo? Así le das tiempo a la verdura que se vaya a cocinar. Podría contar otro, sí. No voy a llegar, me parece. No. ¿Qué es eso? No, porque no te conté algo también. ¡Oh! ¡La puta madre! ¡Qué lo escuché! Este programa es... eterno, ¿qué dijo? ¿No? ¿Qué dijo? Pues no, largo el programa, ¿viste? No, sí, que estás contando. A ver, contá. Dale, sí. Mario Brazo, contá. Esto va a estar acompañado con unos pancitos a la cerveza negra que vamos a hacer a continuación. Por eso tengo este vaso de cerveza. No voy a usar toda la cerveza, voy a guardar un poco. Pero va a ser un osobuco con unos pancitos de cerveza negra, ¿eh? Atención. O sea que todavía te quedas generar los pancitos de cerveza. Qué montón. Sí, la teoría del hombre y el pan viene ahora. Sí, fascículo ahora 4. Claro. El día que el hombre empezó a amasar. ¿Querías contar algo que no contaste? No, los pancitos. Yo pensé que era... Después te cuento vos personalmente. ¡Upa! ¡Ay, loco! ¡Con la pica! ¡Qué picante! Tengo un regalito para hacerte, me gusta. Te voy a traer un regalito. ¡Qué miedo igual! No, lo mío no son regalos de Corbett. Lo mío no. ¿Por qué caí yo? Si estoy callada. Chicos, apuro acá la cocción, vos dale un poquito de tiempo a todas las verduras, sí. Dale. Dale. Yo acá la recontra puré, vos dale esos 10 minutos que necesitas para aflojar y cambiar el color, ¿bien? Bien. Incorporás entonces la carne, los vegetales sellados. Tengo un hermoso caldo acá de culitos de cosas, básicamente, ¿no? Está bien, no tiramos nada con esta cola. Muy bien, culitos de cosas. Culitos de cosas, ¿bien? Culitos de neandertal que quedaron ahí. Claro. Culito de cebolla, culito de morrón, ¿bien? Bien. Y 10 minutos, bárbaro, ¿eh? Bien, perfecto. Incorporo una buena cantidad de caldo y vamos a dejar una cocción larga porque los osobucos necesitan cuánto tiempo. De verdad que este programa es un milagro, ¿eh? De verdad que es cierto. Somos muy completos igual, ¿eh? Sí, sí. Pensamos que el de ayer era un milagro, pero lo seguimos doblegando. Se van a avivar, dice Cala. No, el de mañana... ¿Mañana qué? ¿Jueves? Mañana es jueves. Mañana somos jueves. ¿Qué pasa mañana? Último día. No sé, yo ya no sé ni en qué día vivo. No sé. Ay, bueno, cambio de chip. Sí, cambiamos el chip. Pan. Eso quedó ahí, no sé. El tiempo. Lo dije. ¿Ah, sí? No, yo no escuché tampoco. No lo escuché. No lo dijo. Dos horas, chicos. Dos horas. Cocción larga, dos horas. Dos, hay que prestar atención a la receta. Vayan. A rincón. Chicos, bueno, muy bien, de a uno. Pan de cerveza negra. Sí. Usted va a encontrar que la que va a leer Nico, sí. ¿Qué? Eso es buena pregunta la que hace cagar. Pará, ¿lo podés repetir porque no está microfoneado? No le pregunto porque me va a sacar. Él pregunta si lo tapa o lo deja abierto. Yo te recomiendo que lo tapes. Este justamente no tiene tapa. Pero acá Florcita le hizo un aluminio interesante gracias a AA. Double A. ¿Podemos cambiar?
Hacer un cambiazo. Te enseñamos a hacer las tapas en tu casa. Claro. El tapping. Hacé tu propio tapping. El famoso tapping. Ahí está, muy bien. Propio tapping, me encantó. Muy bien, perfecto. Ya tengo tapping. Gracias, me ve. Ya tengo tapping. Chicos, usted va a encontrar que la receta que va a leer... Sí, se nos apaga. Para que lo vio todo al principio y... Dale, amigo. Dale, hermano, dale, dale. Dale, hermano, no me interrumpa nada. Sí, 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 pasalo. No me interrumpa más, hermano, me están interrumpiendo de hoy. Basta. Escuchaba atención, atención, pausa. Pan de cerveza negra. ¿Bien? Bien. Usted va a encontrar que la receta que va a leer, que dice el señor Nicolás Mauricio Nicolás. Sí. Mereles, lo va a hacer por un kilo de harina. Yo lo voy a hacer por 500 gramos. Ah, bien, perfecto. ¿Bien? Tengo cerveza negra, sí, cerveza negra, ¿eh? Cerveza negra cualquiera, stout, una porter, la que usted quiera, ¿eh? Bien. Para 500 gramos de harina, más o menos 250 a 300 de cerveza. Bien. ¿Estamos bien? Le activamos la levadura previamente. Esta se puede comprar en cualquier supermercado, no tiene que ser de artesanal. ¿La cerveza? Ser... Sí, se puede. Perfecto. Tengo 10 minutos, hace 15 más o menos. Sí, y bueno, acá se... Ah, acá hicimos una parada de... Sí. Después se edita todo. Muy bien. Un poquito azúcar. De sal, tan amable. Sí, cómo no, querido. 500 de harina, 3 ceros. Bien. Bien. ¿Por qué 3 ceros? Ah, 3 ceros, bien. Sí, me gusta más para panificados la 3 ceros que la 4 ceros. Tenés 4 ceros, bien. Funciona igual, ¿eh? Sí, okay. La nevada de sal. Sí, no, sí, no. No, está bien, está bien, está bien. Está bien la cantidad. Es una cucharada sopera al ras, sería la proporción, ¿ok? Para un kilo. Para medio. Ah, bien. Saladito. Saladito. No, está bien esa proporción. Al ras. Sopera, está al discutida ras. La receta. Sí, sí, está sí, 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 sí. Está discutidísima. Está hablada, me gusta, me gusta. Sí. Dijimos, ¿cuánto dijimos de cerveza? A ver si me toman atención. Bien. A 300. 300. 250 a 300. ¿Cuánto queda para costar este programa? ¿Cuánto sí. queda? Ojalá ¿5 que minutos? 10. Ahora 9. Bien. 10 de vuelta, hijo. Bien. Qué barro. Lo clavó en 10. Lo clavé en 10. Yo estoy incorporando a ojo, pero vos calculale más o menos eso, Gaucho. Tratá siempre de que te quede una masa que puedas manejar dócilmente, ¿ok? Bien. Tengo un poco de manteca que le voy a poner. Puede ser aceite. ¿La vas a poner ahora o como corbeta al final? En este momento lo voy a incorporar. Bien, perfecto. En este momento lo voy a incorporar. Colaboro. Gracias, ¿cuánto gracias. Vendría a ser de manteca? Manteca son 50 gramitos. Bien. Bien. Perfecto. Incorporamos todo junto. Lo que sí te recomiendo es que la manteca al final del proceso lo incorpores, no al principio, porque si no, ¿qué pasa? Puede pasar que te encapsule la materia de la levadura principalmente y no te leude correctamente luego. Bien. Bien, bien, voy por ahí, voy también. ¿Corbeta a prueba? Sí, sí, yo voy por ahí también. Bien, aprobado por corbeta, bien. Me pone nerviosa el tanto tenedor, pero yo ya estaría ahí. Sí, corbeta mete mano. Corbeta más de meter mano, pero en la vida generalmente. Bueno. No, pero con todo ella, ¿viste? Voy a tener un abogado. No, voy a tener un abogado acá. Tueta, no, no pasan 10 minutos. Sí. ¿Cuánto queda? 10 minutos. Sí, 10 minutos. Ahí va, claro, metele mano. Necesito que termine esto ya. No, yo. Sí, sí. No en la vida, digamos. El día de hoy. Menos mal que es viernes hoy, ¿eh? Viernes y de diciembre. Menos, sí, 27 de diciembre. Masa, entonces, que vas a dejar bien amasada. Yo la voy a dejar ahí a medio caminar, porque tengo una lista, pero vos dale con ganas unos 5 minutitos de amasado. Bien. Y me vas a ir ahí buscando... ¿Qué que le no da te la cerveza esta, la cerveza negra? Bien. ¿Qué le da? Buena pregunta. Sabor, color, aroma. Incluso a mí, cuando hago estos panes, yo quiero que queden un poquito, un tono más negros. Me gusta. ¿Y sabés qué le incorporo? Queda muy bien. ¿Qué? Cacao. No. Podría ser, pero no. ¿Qué? Harina de algarroba. Ah, me gusta, sí. Me encanta. ¿Cómo estamos con la algarroba? Aparte tenés en casa. No, lo nombramos. ¿Lo nombramos? Lo nombramos, sí. Ah, nunca hicimos acá con nada con harina de algarroba. No, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Es yo chupaba la algarroba de chica. ¿Viste que nunca? ¿Tenías un árbol de algarroba? No, no es un árbol. Sí, alguien tenía un árbol de algarroba. ¿Y te tiñe como el mueble de algarroba o no? Es como dulzona, chupar, es como una chaucha grande, así oscurita, gordita, ¿o no? Y la chupás porque es media dulzona, oscura. No sé, una amiga chupaba la garroba y me dijo, bueno, ¿querés probar? Yo tenía escritorio en melamina. Claro. Ya lo tenés, Paco, ya lo tenés. Ya está, chicos, ya está y lista. Y ahí supuestamente se saca la harina y se saca el azúcar también de algarroba. El azúcar de algarroba, exactamente. Bueno, esta masa la vas a cubrir y la vas divina a dejar... te queda. Descansar un tiempo. Sí, cómo no. ¿Bien? ¿Cuánto tiempo? Una horita al lugar cálido. Hoy está complicado generar un lugar cálido en tu casa, así que... Arriba arriba el microondas. Arriba del wifi. Arriba del heladero. Cuando te pegue la ducha, dejalo dentro del baño con el vapor, ojo con esa. Es buena esa. Ojo con esa. Es buena esa, Coco. Si yo veo a alguien meterse a la ducha con una masa, es medio raro todo, chico. Yo veo a alguien entrando. Qué raro llevarte la masa... Es muy raro. Al baño, ¿no? Voy al baño, ya vengo y lo ves a Coco entrando con una masa. André ya no va a entender nada, va a decir...
madre, chicos. Che, me voy a bañar. Me voy con la masita. Bueno, pero funciona, te digo, lo probé y funciona. Lo hizo. ¿Cuántas cosas probó Coco en su vida, no? ¿Qué vida larga? Yo quiero pasar un 24 horas con Coco, a ver qué hace. Chicos, momento clave. Tengo que generar tip. A ver. Momento tip. Dale. Ahí hacíamos tip acá, era otro programa que lo hacíamos. No me acuerdo. No, la verdad que tengo una vida, yo también tengo una vida tan larga. Tengo que generar un rectángulo lo más prolijamente perfecto. Te tiro un tip para tu casa. ¿Qué haces? Mirá. A ver. Cuchillo afilado, corte. Sí. Cuchillo afilado, corte. Abro. Ah. Abro. Sí. Sí. ¿Podemos chicos, acompañarlo con un audio, con algo, chicos? Porque se están cayendo a pedazos eso, dale. Poneme tensión, Mirá. Sí. Mirá. Ey. Ahora estiro. No, ah, no puedo creer, chicos. Rompió el redondel y chicos, rectángulo. Rompió el rectángulo. Claro, no bien, lo entendieron. Muy bien. 99% perfecto. Qué tremendo, la verdad que... Paco, no, se grabó, empezá de cero, Paco, dale. Traeme otra masa. Este también. Traeme otra masa. No, muy bien. Esto te ayuda para que la gente después nos imita y replica lo que hacemos. Es un compromiso. Corte, o sea, corte, corte, abro, abro. Corte, corte, abro, abro. Corte, corte, abro, 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 abro. Exactamente. Y ahora sí, corto. Pancitos cuadrados, podés hacer también bollitos, lo que usted quiera. Acá tenés, mirá. Claro. Gracias. O querés uno más larguito. Sí, me gusta este porque me permite Coco trabajar. Coco no puede creer lo que está viendo, chicos. No, no dije nada. Estás anonadado. No, chicos, igual acá en esta escuela de cocina rarísima, única, por cierto, se aprenden cosas. Increíble, así, ¿no? Pero se aprenden cosas. Hoy se aprendió un montón, ¿o no? Sí, sí, hoy medio que fue un repaso del año pasado, ¿viste? Cuando se hace el primer día. No, lo del Neandertal me quedó como... Yo me marí un poquito, pero lo... ¿Te quedó claro? Sí. Después repasamos, dale. Después repasamos, sí. Hacemos sí, la clase sí, de sí. repaso. Dale, ¿le untás con algo la base o no? Sí, un poco de aceite, manteca, un poco de materia grasa. Métela, güey. ¿Quieres meterle un poquito de manteca? Dale. Dale, ya hacemos lo mismo. No sé. Claro, está bien, sí. Bueno, un poquito. Usa todo. Un aceite, ¿querés? No sé. Sí. Dale, untale. Si le habremos pasado el papel metálico, lo. Sí, olvídate. Me alcanzó para eso, che. Éramos tan podres, bueno, poné un poco de aceite. Me para eso. Bueno, ahí está, mirá. No me vas a dar mucha manteca porque si no pasa lo que pasa, no, que después no queda bien. Sí, no. Ahí está. Perfecto. Me dice, claro, mirá que es manteca y. Como que no veía la manteca, pero bueno. Qué milagro, chicos. Bueno, chicos, qué milagro. Está todo bien. ¿Y eso, bueno, eso va? Sí, está igual. ¿Eso va a elevar, a crecer o qué? Bien, Coco, esto va a ir un segundo leudado, ¿ok? Son las coques. Son las coques. Coques de algarroba hicimos. Son las levas joyas. Queso, chicos. Son los bizcochos de grasa para el mate. Tengo miedo de sí, puede ser. Estoy prendido. Me muero. Es muy probable. Tengo miedo que del horno salga una baguette. Dicen, es cierto. Porque hay que ver qué sale del horno. Me da este miedo. Este horno va a cambiar todo. Pero qué humorista nos perdimos por haberlo cancelado, Dios mío. Ay, perdón, dile, te lo corrí de vuelta. No, igual lo vamos a volver a reflotar. Sí. Bueno. Papel film, chicos. Papel film fundamental. Cubrime la bolsa de nylon. Que leu de lugar cálido. Buscar lugar cálido en tu casa. Tiene que haber algún reconcito que levante 30, 28. En mi casa poco. 26. 24. Bueno. Flojito. Y si no, le baño un poco. Y va a leudar un rato, 40 minutitos. Y bien. Después directamente al horno, 180 grados. Bien. Para este tamaño de pan, no más de 30 minutos. Debería ser más que suficiente, ¿eh? Mirá cómo salieron. A ver cómo salieron. Bastante parecido. Bueno, está igual. Hay una continuidad. Sí, bien, bien. Hay una continuidad. Bien, eso pasaron por continuidad. Mi baño, ¿viste? Leudaron bien. Paco, yo tenía miedo que saliera un pan casero, claro. Tenía miedo que saliera una baguette, unas medialunas. Claro. Pasa, dile. Se achican no. un poquitito, ¿no? Tenés que calcularle una medida un poco más porque veo que... Se encogen. Reduce. Sí, se encogen, bien. Pero crecen para arriba, ¿viste? Porque se inflan y se encogen. Claro, sí. Chicos, mirá qué bien pasar. Que está eso, con tu esta no pasar, y todo. Con la fresca puede pasar. Si no, después te queda un bizcochito agridulce. Che, qué lindo eso, Te queda una rama de uva ahí. Usted, señor director, va a querer que vayamos a la receta y después hacemos un sanduchito. Claro. Que vamos sí. a la receta por fin de Paco. Osobuco a la cacerola con pancito de cerveza negra. Vas a necesitar 6 medallones de osobuco, 2 cebollas, 1 puerro, 1 litro de caldo de carne. Para los pancitos, 1 kilo de harina, 3 ceros, 550 centímetros cúbicos de cerveza negra, 2 cucharadas de azúcar mascabo, 1 cucharada de sal, 50 gramos de manteca, 10 gramos de levadura seca o 25 de fresca y el tomo del 1 al 10 del Neandertal. Inicios.
Lo sé todo. La aventura del hombre que sí, querés. Mi vida con el tuétano por Paco Almeida, no te lo pierdas. Y capítulo, y capítulo 2. Escúchame, ¿quieren ir poniendo ustedes un poquito de mayonesa de chimichurri? Dale, claro, cómo no, cómo no. Cómo no. Sí. Voy a cortar ahí, me parece. Te con, llenamos una con la chimichanga ahí. Esta. Sí, claro, qué lindo, claro, esto, tú, me gusta. Muy director, bueno esto. Una mayonesa de chimichurri hicimos. Si no te enganchaste recién, te cuento. Si te enganchaste recién, estás terminando el programa. Sí, te recuerdo que ahora llega el noticiero. Claro, sí. Estás en el horno. Qué pena, Quédate que si llega la horita. Mirar la repe. Yo no sé si vas a hacer el bodegón, amigo, pero un librito mezclando cocina, conciencia, con humor, tenés que hacer, amigo. Ciencia, humor y cocina. Es un montón, pero... Algo tenés que hacer. Pero te tengo fe. Pues dale, me gusta. Dale, dale, me dale. Usar el tomatito. Los tomatitos. Dale, ¿cómo? Se cambia por un beso, exacto, sí. Cabito, dejá que... unas ganas de besar tienen todos hoy. Que... Tráeme dos fetas de queso, Nicha. O tienen un hambre bárbaro o tienen unas ganas de besar tremenda. Pero bueno, no chicos, sé. Es todo lo que está bien en la vida. Sí, qué cosa bien, linda esto. Pará, te paso la lechuga, Coco. A la lechuga, nosotros lo mejor. Chicos, muy bien. La lechuga, la lechuga. ¿Qué quiere con lechuga? ¿El tuétano lo chupamos? ¿Qué hacemos? El tuétano guardalo porque es muy nutritivo. A Nicolás, que es veggie, le hacemos una de tomate, chimichurri y lechuga ese. Qué lindo, gracias. Che, qué rico esto. Bueno. ¿Quién quiere probar? Todos. Dale, yo sigo así. Le falta la carne un poquito. Toma, corbeta. Bravo, probá. Bravo, Paco. Mirando la boca. Cuidado, Qué aplauso. Vamos a probar. No, es que no probamos. Un poco con más emoción. ¡Bravo! ¡Bravo, Paco! ¡Vamos, Paco! Que no probamos, amigo. Se lo merece. Chicos, vamos haciendo la filita para darle el beso a Paco, por favor. Parto. Guarda, que hay varios que te cormen la boca. Por un... ¿Tienes un repasador, no? ¿Te digo? Sí. Claro, algo. Sí, acá hay varios que por un sándwich hacen cualquier cosa. No, olvídate, olvídate. Hay varios acá que por un sándwich, sí, qué rico está, che. Entregan la familia. Espectacular. Muy bueno, chicos, muy bueno. Increíble esto, espectacular. No hay más tiempo. Tenemos que ir. Igual gracias a Dios, gracias a Dios hemos entregado este bondi. Lo logramos. Sí. Lo queremos un montón. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Los dejamos con el Noti. Chau.